Ya lo prendí. Ahora sí, hola, sí. Vamos, les comentaba que vamos a presentarlos, ya todos los conocen, como chingados van a conocer a estos personajazos. De izquierda a derecha se va a presentar mi amigo Juan. Juan, ¿tienes tu micrófono que te lo va a pasar el maquita? Buenas tardes, amigos. Juan Pablo Marcelo Bautista. Es todo, mi Juan. A ver, mi maquita. Buenas tardes, Alfonso Mendoza Castillo. ¿Has conocido? El Maca. El Maca. No. O chique, ¿no? Chique, no, muchísimas gracias, la verdad, por aceptar la invitación. Como siempre he dicho y siempre les he dicho a todos los que vienen aquí al programa, no vienen o no invitamos a las personas que son grandes, o sea, espectaculares, no. Vienen amigos, que es lo más importante. Vinimos, ¿a qué vinimos? A platicar, a cotorrear un rato. Cotorrear un rato. Sí, a recordar momentos chidos. Han venido personas que se acuerdan de Rica, hay otros que se acuerdan del Maca, hay otros de Juan. O sea, es padre recordar esos, que un decir, te enfrentas a un Rica, abusado con el Rica, porque no lo pasas. No, ¿cómo no? ¿A estos años ya? Sí, a estos años sí, pero anteriormente, o sea, no, pero no, de todos modos, te vimos que el año pasado. Sí, en la final. ¿Sí? ¿Tú también tuviste ahí en Maca? ¿Eh? Sí. Me de otra manera, ¿no? Ya porque ya lo que uno trata ya es de disfrutarlo. Digo, también antes lo disfrutabas, sí. Pero ahorita ya son otros tiempos. O sea, te acuerdas y tienes muchas anécdotas de muchas personas que en algún tiempo pues fuimos rivales de cancha, pero pues ya pasa el tiempo y sin bronca. Sí, exactamente, eso es lo más bonito del fútbol, ¿no? O sea, que ya va pasando el tiempo y ya vas dejando de decir como tener esa riña, ya es como, ya junté ese puño de amigos, ahora sí, a disfrutar a los amigos. Maca, a ver, mi Maca, estabas en el Ranger, papá, vamos a empezar fuerte. Tan pronto, chinga, estabas en el Ranger, ¿sí o no? Sí. Hicieron buen torneo. Dos buenos torneos. O sea, y lo que yo digo, si haces un buen torneo con un buen equipo, ¿por qué te vas? Te dije. Te dije. Sin ropa, te dije. Te dije que te la dije. Te 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 dije. Pero si estabas a gusto con ellos, Maca. No, ¿sí? Pero no nomás eres así con ellos, es en todos los equipos también, en los largas. Sí, también, hay que aceptarlo. No, pero es que sí tienes razón, o sea, sí tienes razón, Maca. A veces no es que te sientas desagusto, simplemente dices tú, ya terminó un ciclo, ya hay que continuar, hay que seguir en otro lado, o sea, y muchas veces. Me acuerdo de una persona y un chavo, sí, que me dijo hace, fíjate, a lo mejor no está bien, está mi amigo. Le dije, échame la mano acá en el equipo, acá. No, es que ya, pues, me van a dar algo y, pues, ahorita, pues, yo ocupo. Ah, bueno, adelante. No hay problema. O sea, está chavo, órale. Es chino. Pásale el micrófono a mi Pablito porque mi Pablito no se oye. A ver, mi Pablito, ¿cuánto tienes que no juegas tu fútbol? ¿Que colgué los botines? Sí. ¿Ya no jugaste ahí? Ya no jugué porque ya me dediqué más a dirigir, porque yo lo que les decía a ellos, que no es bueno ser juez y parte, uh-huh. Estar dirigiendo de adentro, hacer este cambio,
No, pues ahora no. Si no van a decir nada, pues este güey es ey. Pablo y otro. Es lo que te iba a decir ahí. Pues haces esto, pero a mí no me saques. Sí, o sea, no, puede, pero puede pasar, o sea, Pey. Desde ese torneo, que fue cuando mi hermano se empezó a remar con nosotros, ¿no? Ese torneo está sin más, y desde ahí ya colgué los botines, dije ya. Se ya. Acabaron las clases. Ya está. ¿Cuántos años llevan con el Ranger? ¿Cuánto? Porque me acuerdo de ese Ranger que no daba una desde el principio, ¿eh? No, sí, el Ranger, pues son vecinos de ahí de la colonia, lo empezaron a hacer ahí en la Cruz Roja. Nosotros vivimos en Soli, mi hermano y yo, ahí crecimos en Soli. Uh-huh. Y teníamos otro equipo que era Real Soli, pero más o menos a la pregunta que tú me hiciste del Ranger, ahí tenemos unos 22 años. ¿22 años, ¿verdad? 22 años, sí, me acuerdo. Equipo Ranger. Y sí, como dices, al principio tenía temporadas malas, temporadas buenas, temporadas para llorar. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo de esos partidos que a veces decían, la mayoría decía, ah, ese equipo es papita. Hey, ya tenemos puntos. Sí. Pero ya con el tiempo, o sea, va uno creciendo y va uno viendo, o sea, cómo van y ya te vas dando a conocer. Lo que dijo un amigo también un tiempo, hace mucho, dijo, tú, Fito, has tenido muchos equipos, así me dijo. Pero no te has dado mucho a conocer porque has cambiado de nombres, de diferentes nombres de equipos. Si tú tuvieras una esencia de un equipo, sería muy diferente a todo. Exactamente. Pero a veces es difícil tener un solo equipo porque es difícil mantener un equipo. Muy es muy difícil. Pesado en todos los aspectos, económico, desgaste, renegar con la gente. Sí, sí. Es que también si no metes a una persona, ya se te enojó. Y siento que a veces viene de estrella de otro lado. Exacto, es al contrario, si me están invitando para a lo mejor tumbar un puesto, para demostrar el de por qué se te está invitando, no nada más llegar y ya me invitaron, ya voy a jugar. Hay otro también que me dice, y no me acuerdo quién lo dijo, pero por aquí está cerquita, es que me dijo, ¿tienes buen equipo? O sea, lo invito y me dice, ¿tienes buen equipo? Si tuviera buen equipo, ¿tú crees que lo iba a invitar? Tú dime. Porque se ocupa, pues, para ser un buen equipo. No, y a veces ocupas una competencia interna para que también el que está con ese puesto no se duerma o se echa sus laureles y nadie está por mi lado, nadie está de mi puesto y se la llevan bien tranquis. Y cuando empieza a haber competencia es cuando el equipo siento yo que repunta más. Ahorita te voy a hacer otra pregunta, pero ahorita te lo vamos a pasar ahorita al Maca y ya sigues contigo. A ver, Maca, tú tienes años ya jugando en el fútbol, tienes años, güey. Y la neta tienes colmillo. Pero aunque no quieras, aunque tú no lo quieras aceptar, se va acabando la velocidad. Y ya no es lo mismo. Y aunque reneguemos y digamos que queremos hacer lo mismo que hacíamos antes, ya no se puede. No sé si te has sentido así o no. O sea, eres pura mortal y hasta más al de los sí, es que sí. Pero, o sea, yo en lo personal siento que pues le sigo echando ganas, pues. Uh-huh. O sea, sí se siente así, pues el cansancio, vamos. O ya no rindo conmigo, pues, después del partido. Pero sí, pues sí. Pero te has sentido, fíjate que la diferencia, y a lo mejor tú no lo notas. Tú jugabas antes, se puede decir, en las juveniles. ¿Y ahorita en qué juegas? O sea, pero no lo digo por ti, o sea, por todos en general, ¿sí o no? Sí. O sea, ley de la vida. O sea, sí vamos, aunque uno diga, no, no voy a llegar ahí o cómo se sentirá jugar con ellos. Sí. Y ya sí, te sí, ¿sí o no? Con esa mentalidad. Y ya llegas y ya soy parte de ellos. No, es que sí, es que como Maca que está, pues sí es más joven que ustedes, ¿no? Ah, ¿no? ¿Neta? ¿A poco estás más grande que él? No, o sea, yo ya somos de la edad. ¿18 los dos? Sí. 19, ¿no? Bueno, tomos a lo que voy, pues eso. O sea,
Pero sí, ese es un juego muy diferente. Sí. Es de más toque, pues ya no. Ya más práctico, vamos, ya no es tanto. Es lo que ellos me agarran mucho. No, no, te puro correr. O sea, es el juego de uno, pero, uh-huh. pero sí te pones a mirar, por ejemplo, el Raya ahorita de primera, uh-huh. de veteranos. No, es bien fácil. O sea, sí es cierto lo que dice, que si no puedes, si no lo ves, es bien fácil. Es que sí. Y es la neta, o sea, es bien fácil. Uno es el que lo hace difícil. Sí, y luego. Ustedes van a dar cuenta que esta bola, los tres, van empujando la bola dando vueltas así, pero van todos juntos y todo va quedando atrás, pero vienen nuevas generaciones. Y ustedes siguen en eso, o sea, siguen esa bolita, aunque no lo queramos aceptar, pero ahí van para allá. Estamos en el tote todavía. Y, o sea, pero aparte de eso, de todos los siguen buscando para jugar. ¿Por qué? Porque, date cuenta, yo sé cómo juega Rica, yo sé cómo juega. Y a lo mejor mañana pasado se me ofrece, mira, ya no juega, pero sé cómo jugaba. Y a lo mejor ya no juega igual, pero lo va a agarrar, lo tiene que agarrar, porque eso nunca se olvida. Y eso es lo que hace mucho mi amigo Aurelio, la verdad. O sea, que a veces muchos no juegan, y cuando yo los veo que están jugando, ya no jugaba este vale. Pero se le sigue, pero se sigue viendo igual. Entonces ya estás viendo tú los cambios, mi vaca. Sí, y ahora lo que a mí me decían, pues, cuando yo así, pues, más chavo. Que lo hicieron lo fácil, pues, y ahora es lo que uno trata de así de. Pero pues, está de modo, o sea, uno ya pasó por esa. Entonces, sí, es un poco difícil. Yo, la neta, soy bien. Me gusta ser como exigente, pero quizás no tenga el modo, pues, de exigir. Uh-huh. Porque yo lo hago gritado. A tu modo. Ajá. O sea, reniego yo, pues. Ok. La razón, ajá, pues, y trato de decirlo y ponerle, pues, el ejemplo, o sea, echándole ganas, pues, pero sí, no lo va entendiendo. Sí, cierto, tienes toda la razón. A ver, mi Rica, vamos contigo, mi Rica. A ver, mi Rica, tú sigues jugando, eres el más grande de ellos, y sigues en el mismo nivel casi de siempre. Aunque tú no lo quieras aceptar. Pues le echamos ganas, nada más hasta ahí. Y luego lo padre es de que sigues en esa línea de estar en forma. Te vi otra vez, no sé si de pura chilipa lo vi nomás o siempre andas también así. Se va a correr, No, sí, pues es que bueno, en primera hacemos ejercicio porque nos ayuda tanto físicamente y como también mentalmente, porque te libera de muchos detalles, a lo mejor que te puedes tener en tu trabajo, en tu casa, cosas. Por el estilo, ¿verdad? Eso es primera, y sí, obviamente también porque nos gusta estar pues en competencia deportiva, que es en el fútbol, pues, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos lleven. No, pues a nadie le va. Tenemos que estar, mantenernos, tratar de estar, pues, en forma físicamente, pues, lo mejor que se puede. Uh-huh. Obviamente también no haciendo o no agarrando algo como obsesión, pero te vuelvo a decir, tratando de hacer las cosas, pues, lo mejor que se puede. No, y es bueno, todos deberíamos de agarrar el ejemplo de Rica. Te digo, yo también debería agarrar, porque también, como nosotros, bueno, yo de mi parte que ando chofereando todo el día. Obviamente, pues es difícil, ¿eh? Hay veces porque el trabajo lo permite. Me acuerdo que cuando yo trabajaba también, por ejemplo, en los urbanos, pues, ¿qué tiempo de hacer ejercicio? Ahorita mi trabajo, lo estamos platicando hace rato, me queda chance de poder hacer ejercicio, pues bueno, lo hago, ¿verdad? Así es, Ese es el detalle. Pues hay veces no te queda chance también. Si el único ratito que te queda de chance es a lo mejor nada más el domingo para ir a echarme a casa, que le hace que estés poquito pasadito de peso, vas, te diviertes, juegas a gusto y se acabó. 5 minutos que juegue, decía un amigo, con eso. No, pero es que en este caso tienes palanca, papi, tienes que jugar. Es muy difícil, yo sé cómo se siente, pero tú dime, ¿es muy difícil que tu hermano traiga el equipo? O sea, ¿cómo te sientes? O sea, ¿es en la forma de sentimientos o algo así? No, al contrario, hay más confianza, porque obviamente, yo he estado también en diferentes equipos, y ahorita estos últimos años que he estado aquí con el Ranger, para empezar, pues como es mi hermano, pues es familia, es más confianza. Y obviamente también a la mayoría de jugadores, pues los ubicaba también desde mucho
Entonces, por esa razón no, pues no es difícil. Ah, si es más difícil cuando llegas con una persona o con un equipo donde no te conocen, porque pues igual primera a lo mejor vas a caer bien o vas a caer mal, pero tú sabes que, como dice el dicho, no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Exactamente. Pero por esa razón llegas a otro equipo que ni te conoce ni nada, y por más amistad que quieras hacer, pues a lo mejor siempre hay uno que dice, no, que esto, que lo otro. Y por eso es batallar pues con ese tipo de situaciones. Pero en cambio acá, pues ya todos somos compas. Igual te pueden decir algo, o a lo mejor una discusión entre amigos y todo, pero pues, ¿qué tiene? Pues somos compas, date cuenta que no pasa nada. Pues es que es parte del show en el fútbol, es parte ese de renegar y ver los puntos de vista. Algunos no lo toman bien, algunos lo toman mal, o sea, hay que situaciones, pero es parte, o sea, no es, para mí no nunca se me ha hecho bien enojarse, pues, porque la siguiente semana ahí están, otra vez, y hay que cotorrear, pues, y hay que una discusión quizás, ¿no? Uh-huh. Porque haz de cuenta que a lo mejor pues no todos tenemos el mismo punto de vista, ¿no? Uh-huh. Quizás en la cancha estamos hablando de decir, oye, que me digan, o que yo diga, oye, fulano, te encargo, no haces esto y esto, y a lo mejor no le parece, no, pero tú también estás haciendo esto. Bueno, hay una discusión, pero uh-huh. no pasa de ahí, ¿me entiendes? O sea son más bien son discusiones, porque haz de cuenta que en el Ranger estás, se puede decir, prohibidísimo perder, ¿ah? Y como ¿en el Ranger? Todos le meten y andan en chinga. Okay. Entonces, cuando alguien la caga, entra ahí esa discusión de cagarle, o sea, cagarle el palo, ¿ah? Di como es, di como, ya dale. Entonces, ese es el tipo de discusiones que existen ahí. Okay. Como dicen, o sea, sales y a la chilita y el cotorreo, pues, pero si bien, más bien es como exigencia, ¿no? Sí, eso es la que nadie quiere perder. Nadie quiere perder. Porque sabemos, obviamente, como ellos sí les exigen, porque obviamente saben que dan, ¿no? Okay, sí. Ese detalle. Son el tipo de discusiones que han existido, ¿no? Pero en cada equipo, siempre hay eso, en cada equipo, en cada. Y te sirve para que le eches más ganas, la verdad. Antes de estar en el Ranger, ¿en cuál estabas, de hecho? Antes de estar en el Ranger, estaba en el Triángulo, aquí en Guzmán. Ahí con el Tigre. Ahí con el Tigre, con el Tigre. ¿Qué les ganaron? ¿Fueron? O no, pero no. Ahí no fueron los que le ganaron, ¿eh? Con el. Disculpe que estoy aquí, pero es que haz de cuenta como que se fue la esa. No, estoy viendo y no sale por eso, pero sí. Y entonces ese es el detalle, o sea, es lo que te digo, que Mister, ¿puedes checar? Sí, ah, mira. Okay. Entonces mi celular está mal. Entonces háblale a Copa. Y le voy a hablar, pues Electra, le voy a decir, oye, me está fallando, lo acabo de sacar. Sí, a eso voy, o sea, tú estabas en el Triángulo, porque ahí también nace buenos equipos, el Tigre, buenísimos equipos. Entonces, pero obvio la sangre llama, y por eso vienes con tu carnal. No, sí, yo desde cuando yo tenía previsto ya venirme pues al Rayo, nada más que ahí estuve con ellos, y pues haz de cuenta, es más, casi el Tigre, casi me jaló de las ganas, ven para acá, no por dónde, estaba jugando en Hidalgo, también en Veterano, fue el primer año, tenía como 31 años y más. Es que bien rápido. Entonces jugué con el Hidalgo. Me acuerdo que perdimos una final contra el Zapotlán. Uh-huh. Y ya después de saliendo me dijo el Tigre: ven para acá, firma y todo. Le dije: no, es que ya no sé dónde voy a jugar. Yo no voy a jugar con el de allá, con el de mi barrio. Uh-huh. No, firma nomás una temporada. Pues ahí me quedé con ellos buen ratito. Fueron como unas 4 temporadas. Y de esas 4 temporadas fueron los campeonatos. Pero sí, yo de ahí vengo, de Triángulo, prácticamente antes de llegar pues, al Rancho. Sí, me acuerdo que andabas en otro equipo, te digo, no andabas acá con tu carnal. Y también nos costó cara la carta. ¿También la carta? Te digo, es que traigo puros jugadores pesados. Pero anteriormente el Triángulo también estuviste en los equipos del barrio, pues, que era el Delfines, el Real Sol. No, sí, también. Fíjate, yo hablé un día, pues con el Maca tenemos varias comunicación porque trabajamos juntos. Yo y sí, ¿te acuerdas que quedamos una plática que dimos? Si se juntaran equipos de la Cruz Roja, sería un equipo buenísimo. Pero hay varias que no nos cotorreamos. ¿Te acuerdas que platicamos? Porque chaveábamos juntos y de la mano, ahí bien a gusto. Ah, no, no te creas. No te creas. Ya lo puse todo colorado, amigo. Discúlpame que te quede. ¿Podemos hablar de eso ahorita?
Sí, y sí es cierto lo que sea, porque hay mucho jugador buenísimo en la Cruz Roja. Y no sé las generaciones cómo las han visto, o sea, no sé cómo has visto. En todos lados, en jugador muy bueno. Pero sí han salido pues. ¿Sí? ¿Tu hijo sigue jugando? Josué se está trabajando ahorita afuera, pero sí estaba jugando aquí en el equipo de Ranger. Nada más tuvo una lesión en su rodillo. Uh-huh. Y tiene como un mes y medio aproximadamente que se lesionó y ahorita no está jugando. Pero sí está echándole ganas ahí todavía. ¿Por qué también? Porque también en las tres categorías. ¿En las tres? Sí. Empecé ya no voy a ir. Ya no oigo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? No, me decía que. Dice que sí, yo dije, ¿qué me estás diciendo? Que en el Ranger Premier, porque okay. Hay Ranger en las tres categorías. Ah, okay. Premier, primera veteranos y segunda veteranos en Hotel Dominical. Ah, okay. Entonces tienen Premier, segunda y primera. Sí. ¿Y cómo van en las categorías? Pues hasta ahorita el equipo de la Premier es un proyecto nuevo de, ese lo trae el Alan Chávez. Ajá. El Arqui. Es un proyecto de con unos amigos de él. Ajá. Y van bien los muchachos bueno, están en zona de calificación. Okay. Iban en séptimo lugar la semana pasada, en la tabla, pues. Ajá. ¿Cuarto mal? Sí. No. A ver, lo que te iba a la pregunta que iba a regresar, sí. La pregunta que te iba. A ver, mi Pablito, siempre has jugado fútbol y te has hecho como el Maca y te has hecho como Enrique, que se enojan a veces porque no los meten y todo. Te estaba haciendo la pregunta hace rato antes que entrábamos en vivo, pues, el programa. ¿Qué sentimientos o cómo te sientes ahora que estás en el banquillo? Sí. Dilo como tal, pues, es que sí, es diferente, ¿sí o no? Pero también, como dijo otro tema, como dijo Rica, mi hermano, cada persona piensa diferente o actúa diferente. Uh-huh. Y es diferente porque a veces sí, yo con lo que renego más es un poquito más con las contenciones. Ok. ¿Dónde, en tu puesto, tu posición? O no renego más, sino que es con los que tengo más diálogo con ellos. Uh-huh. Güey, hace esta jugada así, o ya venía para, viene de ese lado. No la devuelva, dale ya la vuelta o pues de ese tipo de comentarios. Pero sí es con lo que batallo más en esa posición, pues porque a veces quisiera estar uno ahí dentro todavía, pero ya no nos dejan aquí. No, pero es que sí es muy muy difícil, la verdad. Te digo, siempre he dicho yo, siempre, fíjate, y he tenido ese mi pensamiento, eso tú, Rica y Maca, de que a veces como uno como técnico quiere ganar. ¿Sí o no? Sí, es lo el por eso. Y cuando eres jugador, lo ves diferente. Sí. ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar? Sí, a veces, hasta sí, pierdes una que se gana o pierde, ¿verdad? Nomás lo que quieres es jugar. A ver, que guste. Tú, Pablito, a ver, ahorita sigo con el Richard. Sí, o sea, ese es el detallito, que los puntos de vista son muy diferentes. Ojo. Que quede claro que no todos los, o sea, y la mayoría de equiperos no somos técnicos. O sea, somos personas que nos gusta el fútbol, tenemos idea y noción de cómo. Por eso, exacto, o sea. Nos metemos a como Dios nos da a entender. Exacto, o sea, para que no digan que pues todos los que traen equipos son técnicos, no. O sea, vemos lo que por fuera se nos puede hacer lo mejor. Como representantes del equipo de afuera, se puede decir. Así es, o sea, así es. Entonces. A uno como técnico pues se le hace fácil decir hazle así, hazle acá y hazle allá, pero a lo mejor ellos no tienen las condiciones que uno quiere, entonces tenemos que adaptarnos nosotros como juegan ellos, o sea, no sí, si está limitado el jugador, pues le pones a otro chavo que corra un poquito más o que sea un poquito más técnico. Uh-huh. y si compensas esas posiciones, todas las posiciones las puedes compensar moviendo el palo desde adentro o a veces de la banca, se pueden modificar los errores que se cometan. Uh-huh. Dentro de campo. Siempre no que vas a salir en tu momento al 100 también. No. Es de reconocer pues que no siempre uno no está concentrado a veces, no trae ni las ganas a veces de jugar, va por ir nada más. O va cansado también del trabajo o algo, va cansado
y no es lo mismo, la verdad, ¿verdad? Mi Maca, a ver, mi Maca, no te me duermas. A ver, mijo, ya te fuiste allá con nuestro amigo Aurelio. ¿Ahí de qué estás jugando? De delantero. Pero, ¿como siempre peligroso o no? Pues más o menos. Bueno, tienes que reponer, o sea, todo lo que te pagaron tienes que ahí aventarlo, pues. Sí, pues no fue de gratis todo eso. ¿Cómo te has sentido? Dices ahí en Aurelio. Hey. Oye, ¿cómo te has sentido ahí con Aurelio? Pues sí, me gusta bastante. En el cambio, o sea, porque hiciste un cambio de un equipo donde estuviste 2 años, ¿no? Dices, ¿no? Ajá. Hey, y vas a otro, pues, donde no habías jugado, o sea, ya habías jugado con él. No, con él, de hecho, nunca había jugado, pero sí. El que me invitó más bien fue el compa Grillo. Ajá. Saludos, Jorge. Él fue el que me invitó. Hey. De hecho, yo iba a ver hasta la larga. ¿Qué? Okay. ¿Al de la segunda? Ajá. Y ya él ya pasó en el tren, güey. Y hey. Anda, le dije, no, pues. Ando bien, le dije, pero es que. Manuel, hey. Hasta la larga. Y entre lo que así, que ya ves, fírmale. Que, hey. Ah, pues órale, pues. Eres bien facilote. Ahí me quedé con él. Hey. Y ando a gusto. Pues, pero ¿por qué eres tan fácil? Pues. Pero ¿por qué eres tan fácil? Vamos goles, haciendo goles. Sí. Yo ya estaba haciendo mi chamba. Bueno, te digo, pero ¿por qué eres tan fácil? O sea. Pues me convencieron. No, pero no estoy hablando en el tema, pues, de fútbol. Ey. Ey, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Mira, ya ves, mira. Yo nomás estoy cotorreando, pero las pruebas salen a la luz, todo siempre, luego, luego. ¿Y cómo van en la tabla? Ellos nomás tienen nomás un... Ajá, solamente estamos compitiendo en... ¿Veterano? Segunda. ¿Segunda? Ajá, y pues estábamos en zona de calificación también, en séptimo, creo. Creo que a lo mejor ya octavo, ¿verdad? Porque perdimos esta semana. ¿Ah, sí? En el triángulo, de hecho. Y lo bueno es que hay 12 fondos que... hasta califican para el directo. Ajá. Y como la Liga MX. Ah, ok. Además, del 5 al 12... Pero entonces se salen 4 o 8. No, de los 12 salen 4, los 4 que están calificados. Sí. Entonces serían otra vez 12 en liguilla. No. No, haz de cuenta que quedan 4 calificados, directo. Y de los 8 juegan entre ellos y salen 4, y esos 4 okay. Contra los 4 que ya están calificados y inicia la liguilla. Ah, sí, sí, hijo. ¿Cuánta trucha, papi? Pensé que ya ves porque ya ves por qué no te quise ver Rangers. Me hicieron bola, dice. No, no, pero fíjate, pero al final de cuentas es eso, tú, Maca. Al final de cuentas que te sientas a gusto y vayas y te diviertas. Sí, y hacer pues más amistades. Por ejemplo, me tocó cotorrear ya dos compas ahí que de esas personas que dices, ah, este voy a hacer como. Que no los conoces, pues. Ey. Y dices, ah, ese es medio mamón, ¿verdad? Ey. Y es todo lo contrario, güey. Fíjate, yo lo he estado así mirando. De hecho, también lo. Cambiando un poquitito de tema, también lo comprobé con el Talabartero. Ya les ayudé 2 temporadas, ya andaban en el Carnicería. Ah, no, Carnicería San Bartolo. Okay. De ahí quedamos campeones y me invitaron, pues, ellos, el Talabarteros. Ajá. Y me aventé 2 temporadas, jugamos 2 finales, las perdimos las 2. Pero también conoces gente que dices, no manches, yo te tenía en otro concepto. De hecho, yo se los he dicho. Y es chido, pues, porque al final es de lo que trata el fútbol, ¿no? Hacer más amigos, amigo, amistades. Y sí, está chido, pues, ese lado, pues, que conoces gente que tienes en un concepto o que la juzgas sin conocerla y es otro pedo, no manches. No, y todos ha pasado así, ¿eh? Todos, porque sí. A mí, de hecho, a mí siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, a mí con el que siempre yo pensé que eran sangronazos de primera y que sangró todo el diquis. Pero ya traté con él, ya hemos cotorreado chido y la neta es una persona, es leña, la verdad. Sí. ¿Ya? Sí, ¿ya? Por eso te digo, o sea, es buena onda y todo. Te digo, es como todos, en el fútbol es otro pedo. Contra jugar y cada uno quiere ganar. Sí. Y con se puede decir, a lo mejor el nombre no es el correcto, marrullerías, todo eso. Pero después de que se acaba el partido, se acabó. Amigos y así a seguir. Debe ser, sí. ¿Verdad? Sí, sí, pues es parte de ahí queda adentro. Así es el rollo, ¿verdad? No se puede. A ver, mi Richard,
Sigamos con usted, lo vamos a seguir usted ahí. Porque bien rápido, amigo, A ver, Richard, ¿ya tienes cuántos años jugando? ¿Jugando en qué? ¿Fútbol? O sea, desde que me acuerdo yo, Fitos. Porque te tocó algún tiempo de joven, alguna oportunidad o posibilidad de jugar en algún equipo. ¿De salir a jugar, jugar profesionalmente? ¿Profesionalmente? Fíjate que sí existió una oportunidad, pero fíjate, hay veces uno, no es que desaproveche, sino que pues por algo yo digo que pasan las cosas. Uh-huh. Cuando yo trabajaba en la Mexicana, trabajaba vendiendo publicidad, uh-huh. Ahí conocí a mi esposa, pues, por parte de la señora Canda. Okay. Mi actual esposa, con la que llevo 23 años de casados, un saludo. Uh-huh. Saluditos para tu esposa. Y ahí un promotor de ahí, de los de la Mexicana, uh-huh. hicieron un día una cáscara y todo, ahí entre locutores, y ya el Val era un promotor obviamente de bandas, pero también traía jugadores. Y ya me dijo, oye, ¿qué onda? Vámonos ya directo para que te vayas a Tecos, cuando estaba a Tecos todavía. Le dije, no, pues es que no. Le dijo, no, es que sí traes. ¿Dónde has jugado? Yo le dije dónde había jugado aquí y todo. Y me decían, ¿sabes qué? No te cases, aguántate 6 meses. ¿Ah? ¿O sea que te aguantaron las ganas? No. Dijo, no te cases. Otra cosa. Es que sí es indiferente, bueno, cierto, sí, tienes la razón ahí. Bueno, discúlpenme. No vamos a entrar en dilema. Nomás dijo que no me voy a casar y que me fuera para allá, pues, a calar y todo, ¿verdad? Que él me dijo, yo te aseguro 6 meses que estés, pues, ahí jugando y todo. Obviamente, a lo mejor no en el equipo titular vas a estar, en la, ¿no? En aquel tiempo era reservas de Tecos, Y a lo mejor también ahí no vas a estar el titular, pero sí, 6 meses vas a tener chance de adaptarte, de ponerte bien las pilas, y ya nada más va a depender de ti y de que no tengas ninguna lesión. Y pues yo le dije que no, pues que yo me quería casar y me quería casar y me quería casar, y le dije que no, piénsalo y todo. Le dije, no, me quiero casar, y pues me casé. Pero, y hasta ahí quedó todo. Bueno, pues, si entendemos, pues, en la forma de la parte del amor, pues llega y lo que se atraviese nos vale queso. Sí, sí. La verdad. Cosas. Y quiero pensar que fue lo que te pasó a ti, pues, o sea. No, sí. No me arrepiento también, obviamente. Te iba a hacer esa pregunta, pero no va al caso, porque no tenemos que arrepentir del que realmente el brazo derecho que tenemos, o sea, la mujer, pues sí. No hay que arrepentirnos, pues, de la que escogimos. Pero sí, oportunidad deja ir uno que a veces dice uno, ay, carajo, lo haré o no lo haré. Yo en aquel tiempo tenía 19 años cuando me dieron esa chance. Y pues obviamente dicen por ahí que uno, pues, está más o menos en su apogeo, pues, ¿eh? Porque yo me acuerdo que yo empecé a jugar desde los 14 años en las terceras ya de aquí. Ajá. Entonces ya cuando yo jugaba con los de mi edad, como yo ya jugaba primero, a lo mejor los domingos con los maestros, que ahorita ya somos maestros. Que ahora sí ya. Pero tenía 14 años, entonces estaba ahí difícil el fuego. Y ya cuando jugaba contra los de mi edad, nada, pues ya decías. O sea, ya más, es mucho más fácil. Sí, por eso. Entonces, más rápido uno. Bueno, en lo personal, yo más como que agarré un poquito de callito, un poquito más rápido. Uh-huh. Por esa razón, porque siempre jugaba con personas mucho más grandes que yo. Y ya, cuando yo tenía los 19 años, pues ya estaba un poquito a lo mejor más quemadito. Pero te vuelvo a decir, llegó esa chance y pues no. Uno no la aprovecha. Ni modo, no. Hablando futbolísticamente, futbolísticamente. Porque pero fue la única oportunidad que tuviste, ya no tuviste cuando otra. Estuve aquí con Jorge Vázquez, aquí en el proyecto de Chivas, cuando recién iniciaron aquí, en Guzmán, y también con ellos estuvimos. Cuando se llegó el tiempo de irnos a Guadalajara, por ahí también fuimos, pero no hubo mucho interés. Uh-huh. Entonces, pues también, a lo mejor de parte de ellos conmigo, y yo también dije, bueno, pues si no hay interés, pues no hay bronca, pues le busco por otro lado, y pues así fue como pasó, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? Tenemos años, te vuelvo a decir que nos conocemos, pero nunca nos habíamos puesto así como a charlar ahorita, o sea, como hacerte esas preguntas. Sí. Te digo, y la neta está chido, te digo, es todo lo que el fútbol nos da, la amistad. Exacto. Y en claro ejemplo, pues mira, están ellos, todos los que han venido y los que van a seguir viniendo, porque van a venir muchos más, la verdad que me está gustando este modo, pues, también de que vengan todos un ratito a cotorrear, a recordar cosillas chidas y todo eso. Sí. ¿Verdad? Eso está padre. Maca, ¿tú tuviste algún
algo así como profesional o algo, o no tuviste nada. No, o yo, sí, yo, del que sea, no importa. Sáquelo, fue. Yo, la neta, no tuve así ese tipo de oportunidades. A mí, más bien, se puede decir que, como dice la canción, yo aprendí de grande. No, pues porque es que... sí, de morro sí, andaba en equipos, por ejemplo, con el Mane jugué mucho tiempo de morro. Porque ahí jugamos todos, ¿eh? Sí. Ahí, por ahí, Mane en paz descanse, ¿no? Sí, ¿no? La escuela. Mane en paz descanse. No, todavía vive. Todavía vive, sí. Ah, ok. Pegó un paro. Fíjate, hay una disculpa, yo no sé, yo pensé que. Ya casi no sale de su casa, pero sí, todavía. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Y entonces, no, nunca se te dio ninguna... Nunca, jugué con compas de la edad, pues, que era Pepe Mentiras, el hijo, a Chemita, Luisito Cobian, ellos creo que sí, pues esos güeyes no me daban chance, eran bien buenos. Yo tenía que esperar, pues, que diera chance. Sí, ey. Porque, pues, sí, la neta, sí, esos güeyes, esos morridos, pues, desde morros, ¿verdad? Siempre trajeron, pues, creo que ellos sí tuvieron más oportunidad. Yo, la neta, no. Chico, ¿para, ¿para qué? Pero sí, pues, yo creo que de eso dependió mucho, pues, de que yo dije, no voy a estar todo el tiempo en la banca, ni madre. Y yo mismo me exigía, pues, y trataba de echarle, sigo tratando de echar ganas, pues, pero... ¿Eres eres el más chavo de tus hermanos, no me acuerdo? Soy el de a medias. ¿Es de medias? Ajá. ¿Siguen jugando? ¿En el sillón? Y... sí. ¿Sigues jugando? ¿Siguen jugando ellos? Hay tres abajo y dos arriba. ¿Pero siguen jugando ellos? Sí. El Cundo con ustedes. Ajá. ¿Y el otro? El Cuido. Anda, creo que... En el Arcos. En Deportivo Los Arcos. ¿Ahora en la Premier? Es de veteranos de primera. Ah, porque también los Arcos también tiene varias categorías, ¿no? Fíjate. ¿Y cuándo anda con ellos? Es ese Arcos que empezó pues empezó en Costa y después se pasó para acá y felicidades. Ay, ¿qué más, perdón? ¿Y cuándo anda, pues, en la y el manager también? Manager otro también. De los mis hermanos, más de los más chicos. Ah, eso no lo conozco. Un morenito así como tú. Has de estar muy güero. Bueno, uno más morenito. Ahora pues. Sí, ahora sí me sacó. No te creas. Bueno, uno más morenito, pues. Ándale. Es que no sé si lo conozcas. No lo conozco. A lo mejor sí lo has mirado, pero no. ¿Cuántos años tienen? Él. ¿Cuántos? No sé, pues. ¡Es tu hermano! ¡Tú lo tienes fichado! Fíjate que es el manejo. No, tendrá como algunos 32 años. 31, 30. Pues es de la edad de Toñito y demás. No, o más es 80. Oye, son muy grandes, ¿ah? Como dos años más menos que ellos, como unos 30, 31 años. Fíjate, no. Sí conozco a los Cuido y al Cundo y. Ajá. Y nomás, ellos los conocía, fíjate. Sí. Al Maca yo no lo conocía tampoco. Conocías a los más buenos, sí. ¡No! ¡No! Es lo que te digo, no me daban chance. No. Ni me daban chance ni de conocer a nadie tampoco. Dije, no, fíjate que no lo conocía de veras. Yo nomás a ellos dos lo conocía a este Maca en Sam's. Cuando entré a trabajar ahí en Sam's, ahí lo conocí. Ya supe que era hermano de ellos y dije, ah. No, o sea, porque me habían dicho que tenía un hermano más güero que ellos. ¿Más güero? ¿Cómo dijiste hace rato? Y ahí, o sea, y hemos tenido buena amistad, o sea, la neta, hemos tenido chida amistad. Y esa, a veces, de esa amistad, digo, así lo digo, porque a veces hemos tenido, sí, bletillos, pero después, no hay pedo, órale. Sí, porque somos del mismo carácter, él y yo somos del mismo carácter. Y nos hemos echado buenas. No, en el trabajo. Ay, hicimos un desbarajuste. A mi Maca. Y de eso te digo, nos llevamos bien. Y la verdad, me da gusto, te digo, que sigamos con la amistad con el Maca también. Te digo, pero eso está muy perro, la neta. Sí. Aunque él no piense fue lo mismo que yo, pero bueno. Rica, ¿tú estás. ¿Tienes hijos grandes? Pablo. ¿Tú, Pablo, perdón? Pablo, no, yo no soy casado, yo soy soltero. ¿Y eso? ¿Qué luego? Pues ya ves. Entonces, ¿por qué no te aprovechaste la oportunidad que te dieron a ti? No. No, a ti no se te presentó ninguna oportunidad para jugar. ¿Para jugar profesional? Güey. Pues estuve en sí un proceso en relámpagos, pero igual nada más entrenando. Y pues casi no había chance, ya tenían su cuadro bien fijo, la verdad. Sí.
y luego más en la contención sí estaba bien peleado, o sea, había mucha competencia. Mucha competencia, y pues bueno, estaba la Yegua, no sé si tocó conocerla. Uh-huh. Estaba pues todavía Fer, el canal de Aarón, sí. Camellito. Ah, y más raza ahí del Rincón y de Sapo, y muy, la contención estaba muy, 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 muy difícil, la verdad. Y pues nada más estuve ahí un proceso en Relámpagos. Después igual ya no voy a Relámpagos, estaba en la prepa, y hay un profe que llegó de Guadalajara, se llama Raúl. Pues en las cascas, ahí jugamos en la departamental los domingos. Uh-huh. No, los viernes, perdón. Departamental. Y éramos cuatro refuerzos, lo que era Seda, no sé si te acuerdas. Uh-huh. De él. Uh-huh. Chaparrito, Saúl. Uh-huh. ¿Cuál Peña. Saúl, el que todo le dice el cabezón. Ah, ok. Peña, sí. el de que juega en la de Consti, el zurdo. Uh-huh. Y yo, y de los cuatro, una vez me dice a mí que si no me quería ir a Pachuca. Pero no, le comenté a mi mamá, porque yo dije, nah, pues yo venía de la decepción de acá de Relámpagos, y dije, nah, pura fichi para mañana, que si acá no me dieron chance, imagínate en Pachuca, más bueno, más buena. No, pero pues vieras, aunque sea, hubiera sido para que vivieras esa experiencia de estar allá. Fue lo que me dijo el profe, porque yo dije, nah, profe, no, dije, nah, pues vas ya algo, me decía algo, como le comentaron a Rick, algo más o menos seguro. Uh-huh. Pues era cuando de recién habían hecho lo de Pachuca, lo de la universidad. Uh-huh. Ahí me dijo que había casa club, toda esa onda. Y al final de cuentas, mi papá no estaba aquí, estaba en Estados Unidos, pues Rica ya casado, mi mamá, yo vivía con mi mamá. Hey. Y estaba mi hermana chica, y le comenté a mi mamá y me dijo, no. No te me vas. No hay permiso. No, bueno, y bueno, pues, al final de cuentas te digo, pues okay. Uno pues a veces. Pues te tiene que hacer caso al papá mientras cuando esté ahí, sí, ahí dicen pues, ¿verdad? Pero fíjate, o sea, yo les platico eso porque tienen con qué, pues, la verdad, los tres. Pues tuvimos, ¿sí? Yo ya no. No, pero todavía. Una disculpa, estoy checando mucho el teléfono, me veo muy sangrón, pero lo que pasa es que no veo yo en mi teléfono el programa y no sé, la verdad no sé si ha mandado saludos o algo, no sé. Hay una disculpa, discúlpeme, te digo, no por sangrón, si mandaron saludos o algo, pero no se ve en mi celular, y por eso estoy acá checando, queriendo ver, pero no se puede ver, pero dice que todo está bien, dice Milton que todo está bien. Que se escucha, pero yo no lo veo en mi celular, hay una disculpa, sí, algo, pero vamos a seguir en la charla, de eso no hay que parar, ok. Que la canción, pero ¿cómo te decides tú? Es lo que yo no entiendo, ¿cómo te decides tú a lo de ser técnico? O sea, ¿cómo te lo sueltan o cómo? Pues ya porque a veces a lo que te comenté hace rato, ya no te da el, en mi caso pues, okay. Yo sí siempre fui muy flojito para hacer ejercicio, ir a correr, todo eso, esa onda. Uh-huh. Pues se nota, ¿eh? Sí. y pues como estuve en varios equipos, sí, antes de venirme al Ranger otra vuelta, porque ya tenía como dos etapas antes que me había salido. Estuve en el Tapatío, después a cuál me fui. Donde quedamos campeones. Quedamos campeones en el Real en segunda. Sí, no, Leo, lo traía el Tapatío. Yo con Neo. Ah, con Neo. Ah, Neo, es Neo. El gallero, ¿no? El gallero. Yo andaba en el Ranger. De hecho, me hicieron varias jugadas. Yo no. Dice, no, ahora nos vamos a ir para allá. Y yo me cambiaba para allá porque según nos queríamos pues juntar para seguir jugando. Y ya yo me iba. Y yo me fui con el Leo y ellos se vinieron al Ranger. Ay, ¿quién no quiere estar? Así era la idea, dice. Ya, igual va a acabar. Mira, le mandaba a ir, ahí va. Dice, ahora sí dice. Toño, José Antonio dice, 1, 2, 3, Rangers. Ah, dice el Toño. ¿Toño Mejía o cuál Toño? Ey, Toño Mejía. Saludos para el Toñito. Vito García, Chicken, Maca y el Ramas. También saludos para él. Para el Arqui, el Alan. Un saludo para que no se escuchaba tu micrófono. Ajá. Pero sí. Víctor Hugo Contreras Martínez. Es el Palenque, ¿cómo dice? Es el Palenque. Ese lo pone. Que si es el Palenque por tus gallos. Ey, que si es el Palenque, ándale. Si ahí tiene sus dos pocholotes. El Edu Ranger. El Edu. Víctor Hugo. El Edu era muy bueno, el Edu. Sí.
Pero bueno, es que mijo, es que también ya le echaste mucho pisto, papi, bájale. No, se lastimó la rodilla, ya, ¿ah, ya sí? No. O sea que te pasó lo mismo que a nosotros siempre. También la rodilla. Así la. Y la rodilla. Madre la rodilla. Víctor Hugo Contreras Martínez, puro artista, dice Víctor. De los dos, de tomar y ya. De la... Por ahí les dicen, ya ves que por ahí les dicen un nombrecillo, nomás que es de algún compilla y pues ahí quede. Edgar David Lares Jiménez, saludos al Rica, al Maca y el Pablo, eso es todo. Eso. No, hay una disculpa que no los había leído, pero te digo, pero no sé, mi celular, ¿qué le pasó? No sale mi programa, a lo mejor me bloquearon. No ha pagado. O sea, no ha pagado el internet. A ver, mi Pablito, tú que eres el encargado de ahí del Ranger. Tú que eres el encargado. ¿Es económicamente difícil traer a un equipo? Yo sé cómo mira, está el rollo. Pero mira, acá el Ranger. En toda la forma, en todos los aspectos, en todos. En todos los aspectos, fíjate, hasta eso que es un equipo de compas. Uh-huh. Así te digo, en toda la extensión de la palabra. Uh-huh. El de ese proyecto inicial es Gil. Él sigue siendo el del Ranger. Se puede decir el presidente. El presidente. Hey. Y también va a los partidos, va y todo. Igual, más que yo soy el que a veces se ve poquito más que ellos. Uh-huh. Pero. Y en lo que en cuestión de económico, ahí sí nos repartimos entre todos. O sea, okay. Hacemos que todo el equipo. Y compre el agua, compre el árbitro y fondo y todo eso. El equipo es de barrio y es de cooperacha. Hey. Igual hasta los que se les da algo, entre todos buscamos. ¿Qué onda? Dame paro con este jugador. Hey, hey. Y así, entre todos se les junta la vaquita. Para que no se haga pesado, porque trae un equipo así. Es que sí es. Bastante. Porque uno solo es muy difícil, te digo, porque pues tantos años yo he agarrado equipos, la verdad. Y me gusta solo porque hay, desgraciadamente, a veces no concordamos, o sea, o pensamos diferentes. Y es cuando a mí no me gusta como tener roce con nadie ni nada, y mejor prefiero yo solo, mejor. Y aunque se le haga uno difícil o pesado, pero trato yo siempre de buscar una forma de buscar pues patrocinadores que nos estén apoyando. Hey, para exactamente, o sea, antes lo que el Ranger con... pues teníamos esa maña también de que no queríamos que nadie nos patrocinara. Hasta ahorita sí nos hizo el favor de ayudarnos, ¿puedo decir marcas? Sí, Pasa. Ajá. Y nos ayudó con un dinerito ahí. Okay. Y porque antes también pensábamos como tú, pues, para que no nos exijan ponerle su logo. Uh-huh. Para que no nos exijan, queríamos la camiseta limpia, pues, casi siempre. Pero sí es muy cansado, muy pesado. No, es que sí está. Y luego ya no salen baratitos, tan caros, uniformes. Y sí, pues ahorita sí optamos por pedir apoyo. Ya, si no se puede juntar entre compas, pues ayuda externa. ¿Tienes un hermano que te puede echar el hombro ahí en unas gasolinerías, así un letrerote? Combustible, ¿verdad? Sí, ni modo que no, ahí no saquen jugo ahí. Dice el. ¡A puro diésel! Dice Edu, el Mac es el más malote, dice. Okay. Por eso, como perdiendo el palenque, tiene que ser malo para ganar. Ah, perdiste. Yo pensé que el fútbol, no, pero es un buenazo ahí. A ver, Mac, a ver, ahora vamos a ver eso. ¿Qué onda, amigo? ¿Que andas también en lo del gallitos, gallos y todo ese show? Pues sí, ahí le echamos ganas. Sí, ¿y cómo te ha ido en ese proyecto? Pues es un proyecto también, en fin de cuentas, ¿no? Pues, una vez dijo un compa, yo no conozco un gallero rico, y eso es neta, pues. Es más, es un deporte, pero caro, pues. Sí. Obviamente, ahorita ya nos varamos ya en palenque, se puede decir, pero, como dice Pablo, con patrocinadores, pues. Sí. O sea, es decir, yo pongo los gallos y ellos me hacen paro, pues, con las entradas, pues. Porque es un deporte, al final, pues, una competencia. Okay. Entonces hay que pagar para participar, okay. Y pues sí, de repente. Eso es bueno saber, porque entradillas, carillas. Ese tema yo no sabía, o sea, yo pensé, mi idea siempre era como, ya tengo un gallo, perrón, me lo llevo y lo peleo. Ahora aquí tengo eso para pelearlo. ¿Quién pelea o qué? Yo pensé que así era nomás. Sí. O sea, pero entonces tienes que pagar, o sea, para entrar a competencias. Sí. Ajá, depende de como cuánto sea el derbi, pues. Okay. Hay de 2,000, de 3,000, de
50, de 100, ¿ah, si sí? tú quieres, ajá, de, hasta más caras. Pero bueno, y depende es... de lo que se junte, es el premio, pues. El premio. Y yo lo hago como deporte, como, como hobby, pues, distracción, sí, sí. O como entretenimiento, pues. Pero sí, es, sale caro, pues. Pero también te emperras si pierdes tu gallo. No, hasta eso que no, no. Ah, no, ni modo que te agarre. ¿Con quién? No hace caldo. Pero, no hace caldo, ahí te vengas. Pero ahí no me puedo enojar con nadie. ¿Con quién? Porque al final el que lo prepara soy yo. Pues, entonces, pues sí. Y hasta eso nos ha ido últimamente bien, pues, porque de los últimos dos derbis, pues ganamos uno ya. Bendito Dios. Y, no, no, pero qué bueno. O sea, como dicen por ahí, de algo que salga poquito bueno, pues es está sí, chido. O sea, no tiempo de ir a cooperar. Porque pues estás invirtiendo sí. Porque es inversión tener un gallo. Sí. Con el puro alimento para todos. Sí, una, es algo caro. El sí, tiempo, que a veces es lo que ¿tiempo? Más peleamos, tiempo. Y que a veces no lo tenemos, pues. La verdad sí es cierto. Sí. O sea, ese es el detalle. Entonces andas ahí en donde los gallos. Uh-huh. Y luego pues ya te vienen a andar chambeando, cambiaste de aires. Sí, es que a veces la necesidad nos hace andar en friega por todos lados, la verdad. Y es como todo, ¿no? O sea, estamos así, así. Así. Y a veces, desgraciadamente, nos ha pasado, te digo, porque yo soy igual que el Mac. A veces estamos acá arriba y no vemos eso. Y después, por no ver eso, estamos abajo y decimos, ya estaba bien. Ya estaba bien, ¿por qué la regué? No, y para volver a recuperarte, hijo. Sí, no. Ahí estamos, pues, ya poco a poquito, pero sí. Pero, a todos, yo pienso que todos nos ha pasado así, que a veces sí. Le batallamos poquito más, poquito menos, pero sí. Uh-huh. Sí, afortunadamente, no digo precisamente, afortunadamente, la familia es la que nos hace seguir adelante. Echarle ganillas. Como mi rica, y también Maca, pues tú no estás casado, pero pues quiero pensar que has visto a veces necesidades de tus hermanos, de tu jefecita. Todos tenemos necesidades, entonces tenemos que estarle ahí taloneando, porque si no. Caiga. La verdad. Sí. Dice el Arqui. Animal Ranger. Y luego el Edu los hace caldo cada fin de semana, come pollo. Entonces tienes que andar en friega, o sea, criando gallos para cuando ya te maten uno, tienes que tener otro listo para la siguiente semana comer caldo otra vez. De repente, como ahorita se para, ya inicia otra vez hasta en octubre, que es la fiesta de aquí de Ciudad Guzmán. ¿Pero por qué se para? O sea, por... Porque los gallos cambian de pluma, pues se ponen feos. ¿Ah, sí? Se les cambian el plumaje, se preparan, se puede decir, de hecho es lo que dicen, tiran la pluma vieja para vestirse con pluma nueva para cuando llegue el invierno. Ah. Y es cuando nosotros ya nos sirven, que están emplumaditos. Pues. Sí. Es interesante, ¿eh? Porque... El domingo, de hecho, es el último derbi que va a haber aquí, al menos donde yo voy a jugar, acá para, se llama un palenque nuevo que le dicen la colmena. Okay. Para... Y, ajá, ya para la... ¿Para la colmena? Sí, pues. Sí. Para la colmena San José, ¿para qué lado? Sí, para allá, sí, la colmena. Ese es el último derbi al que yo voy a participar y ya me aguanto hasta en octubre. Oye, si ganas, ¿invitas a algo? ¿No? Simón, vamos, al menos. Bueno, pues sí, pollo el domingo. Pollo el domingo, voy a decir. Entonces, fíjate, es interesante lo que estás diciendo de las plumas, porque yo no sabía. Entonces, porque ayer, precisamente ayer estaba platicando con mi señora y me tenía de la mano y me dijo, te andas pelando. Ah, pues ya te estás preparando para... Entonces, ¿qué quieres decir? O sea, se me están cayendo los pelos. O sea, voy a... Para siempre. No, es que sí se preparan según pasa tiempo que como no es que llega el frío. Y es como, pues, ahora sí que con el plumaje. Ah, okay. El gallo se tapa y se viste, pues. Ah, fíjate, entonces, no sabes lo que es, pero tú tampoco sabías anteriormente. No, ya después, como ya estás, ya vas sabiendo, ¿verdad? Sí, o sea, es como todo, no dejas de aprender, pues todo el tiempo dicen que, ya, es que cada día aprendes algo nuevo. Exacto, y listo. Entre más te vas enfocando, pues, en algo, pues más, o sea, quieres seguir, pues, escarbándola a ver qué más. Sí, se pone interesante, pues. ¿No? Sí, dice Sergio Alejandro Ruiz, saludos a todos. Aquí, el Borre. Luego el Edu dice, saludos a la banda, grandes amigos, compañeros, vecinos, gran familia futbolística, dice el Edu. No, mi Edu, muchísimas gracias, saludos. No, y... Ya no nos ha invitado a la terraza, pero bueno, compa. No, invitado. No, mi hijo, cuando quieras, vamos juntos todos, ¿verdad? ¿Eh? Como hermanos. Juntos como hermanos, ¿eh? Sigo publicando tus fotos cuando estás ahí arriba. A ver, mi Richard, sigue usted, ahora sigue mi Richard. ¿Qué pasó? Échale, mi Richard. Contigo estuvieron platicando muchas cosas, cuando vino Los Bochitos. Ah, chulada. Mucho de amigazos, ti. ¿Cómo no? Los Bochitos.
Toño también, el Vicky. Sí, ¿no? Pues también grandes, ellos. Grandes rivales deportivos y amigos también. Exactamente, o sea. Sí, ¿no? Sin problema. Muy, fíjate, muy buena gente, la verdad. A mí lo que me gusta de tu hermano, o sea. ¿Qué pasó? No. No, piensen mal, no. Aguanta, no, güey. La forma fue de que. Oye, apenas me eché la cubilla y ya le ando tirando flores a Richard. Ay, disculpa. Es con la primera. Disculpa, oye. Cuñado. ¡Ah! Oh, ya, Fito. No, pero fíjate, él también me ha ayudado en mis equipos también. Y a lo que voy de que lo que estaban platicando, o sea, a veces no lo metía, a veces lo metía. Yo sabía el jugador que era y todo, pero a veces sí tiene razón mucha gente el decir, a veces le tiene uno confianza a otros o ves con más velocidad a otros. O sea, pero uno como técnico. Es difícil quedar bien con todos. Es correcto. Es muy difícil, dificilísimo. ¿Sí, sí o no, mi Richard? No, es muy difícil, sí. Y aparte de siempre como técnico, como tú dijiste, a lo mejor tú te vas más por un perfil, ¿no? De jugadores. Porque tú lo ves, dices, no, este partido, mejor este jugador que juegue en vez de fulano, porque le veo que tiene más perfil para cubrir dos o tres áreas que se necesitan. Y pues obviamente ya quedaste mal con el otro, y pues es parte de, ¿no? ¿Sí? Y esa es parte del show y es lo que uno como técnico es lo que se va a llevar también eso, porque repito otra vez, no soy técnico, al final de cuentas no soy técnico, sí. Pero me gusta mucho el fútbol, tengo idea, pero desgraciadamente te digo, puedo fallar, ¿cómo puedo atinarle? Sí, sí, o sea, si le atinas, ahora sí, reclámame, ¿da? Y pues si fallaste, pues... No me reclame. No, pues me vas a reclamar más, pero siempre, o sea, pero lo que me admira de ti es que siempre, o sea, estás en un equipo y hasta que no se termine el torneo te retiras, la verdad, aunque no juegues, ahí estás. Yo platicaba contigo, Richard, ahí disculpa porque no te preocupes, y ahí estabas conmigo y me decías, ay, Rafita, sí, órale, y no. Le decía, aguanta. Ya me decía, no, es que ando lesionado, no te preocupes. Y aguanta. Pero también me echaba un puro verbo también, pues, para que no se agüite uno, pues. No, ¿ya? Es que sí, se me es que esa temporada, cuando banqueé buen rato contigo, sí, se me es que se andaba bien mal de la rodilla. Es que no podías correr. Y obviamente todo, se ve en la cancha, porque a lo mejor tú, por más que quieras hacer las cosas bien, pues no te salen. Uh-huh. Entonces, se me es que sí, venía una lesión bien, bien cañona y luego me tiré a la hamaca. Mucho rato en el aspecto de que pues no hace ejercicio ni nada, pues también la verdad hay que ser honesto, se ve reflejado en la cancha. Sí. Entonces, pero de todos modos, aunque a uno le toca comer banca, siempre tiene que ser respetuoso. Primeramente, pues por el técnico, ¿eh? También por los compañeros, porque si empiezas a decir, oye, ¿qué esto? Que la no sé, ¿por qué no me metes? Y todo, pues empieza a crear mala. Un mal ambiente. Entonces, no creas. Si tú estás reclamando, el otro ve que tú reclamas, también va y te dice, oye, pero también, o sea, se contagia. Entonces, mejor pues, contagiar de cosas buenas. Está bien, ánimo, adelante. Echar porras, pues, ¿no? Sí, y te buscan en muchos equipos porque sabes realmente la persona que eres. Aparte de que eres un buen jugador, eres una buena persona fuera de... Y eso está padre, digo, y eso se contagia. No, pues tratamos de ser una persona... con buenos valores primeramente, que es lo que nos han inculcado nuestros papás, ¿verdad? Uh-huh. Y posteriormente también pues también te volvemos a lo mismo, tratar de hacer amistades, porque pues qué más te llevas del fútbol, ¿eh? ¿Sí? Amistades, es lo único, ¿verdad? Amigos, amigos tienen que llevar uno al fútbol, porque si no, entonces ¿a qué va bien este mundo? Dice Víctor Hugo Contreras Martínez, ánimo Rangers, vamos por el segundo lugar, jaja, es broma, compa, saludos, depende del de la changa, dice. ¿Usted tiene unos changuitos? Es que es el chango. Ah, el Owen. Ah, es el Owen. y que depende de él, dice que bueno, ahora sí nos va a ser campeón, dice. Ay, Perry. Está bien. Hay changuitos. Sí, 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 te digo, eso es lo que yo he admirado de ti siempre. Y la neta, mis respetos. Y mis respetos para todos. O sea, la admiración tuya como eres como persona. Y te digo, a mí. Eres de los grandes, grandes personajes, se puede decir, no, la pues, verdad. Muchas gracias, Fitos, igual también, tú también eres muy buena persona, y pues yo creo que mucha raza, como lo tocó hace ratito el tema Maca, que a lo mejor tienes una impresión de cierta persona, pero ya cuando convives con él, te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Y también, pues tenemos que darnos la oportunidad también, pues, de
de jugarte a lo mejor en algunos otros equipos, como Maca anda de Trotamundos, ¿eh? Un equipo en otro. Entonces, sin bronca, vas conociendo personas, como te vuelvo a decir, que a lo mejor tenías una impresión de ellos, pero son todo lo contrario, entonces pues es parte de... Sí, sí, tienes todísima la razón. A ver, mi Juan. Ahí, jugadores, ¿tienes cuántos jugadores estrella en tu equipo? Estrella, que digas tú, esos todos. Son... No, bueno, no, sí, no, pero siempre resalta que dices tú, no, y todos lo conocen en Guzmán, conocen a varios, pues, no, por decir que, sí, sí tienes razón, o sea, todos, pues, pero sí hay alguien, pues, que dices, no, pues, es que, como refuerzo, pues, bomba, se puede decir así. O de tu confianza. No quiero, pues, como dices, no quiero, como faltar, pues, al respeto a nadie, pues, pero sí como... Mira, en este, bueno, ya si estuviese en la final pasada, la que perdimos con Talabarteros. Vi, bueno, sí fui a verlos, pero... A lo que voy, de refuerzos esa temporada, pues nos llegó, bueno, se vino con nosotros Aarón, el portero. Ajá. Ahorita nos está tapando. Ajá. Toño Mejía, también se vino Panchito. Y Tortas. Si no recuerdo, son. Toño Mejía, pues Toño Mejía, ya lo comenté. Panchito. Pancho, ¿quién es Panchito? Panchito, el hermano de Moja. Uno que va por la banda. Okay. Un chaparrito rápido. Ajá. Ellos fueron nuestros refuerzos esta temporada. Ok. Pues. ¿Siguió Edward? Siguió Edward. O sea, pues la delantera está Toño y Edward, pues que son una muy buena delantera. No, pues es que traes una delantera de miedo. Y pues también afianzamos un poquito más la portería con Aarón. Con Aarón. Contenciones, pues sigue Tilly. Uh-huh. Está algo peleado ahí porque también está Andri, un chavo que jugaba en el Escarlata. Okay. Se vino con nosotros. ¿Y quién más? Está Toño Venancio, que son los que los estoy utilizando como contención, y Tortas. Entonces, ellos cuatro. Pero pues se sigue prácticamente el mismo cuadro. En la central sigue Rica, sigue. Ahorita Rica le está dando más preferencia a la segunda. Ah, okay. Pero sí, cuando partidos difíciles, sí le digo que me eche la mano en la primera. Porque la temporada pasada fuiste tú y Guillermo, ¿no? Las centrales, ¿no? Sí, fueron ellos. Tenían a la banca, tenían a ¿cómo se llama? A Lick Lupe. A Lupe. Lick Lupe, perdón. Porque también Lupe también. No manches. Respeto, pues, también. Sí. Yo también. Yo no los había mirado porque, te digo, sí me sorprendió el verlos ustedes ahí. Te digo, no. En la final, dice. No. Pero sí, desde el Ranger, yo dije. ¿Quiénes son esos? Pero está padre, o sea, está padre. Y siempre yo he visto eso, o sea, hay que ser un equipo chico, hay que serlo grande. No llegues a un equipo grande, no, hay que hacerlo de abajo para arriba. Sí, y eso está padre. Y es lo que han hecho ustedes desde. Así fue el compromiso que. Cuando ya la última vez me vine, pues como no me gusta. Perder, pues, y equipos que voy, que cuando jugaba me gustaba que fuéramos protagonistas de la liga, y ahorita pues ya estamos en el banquillo dirigiendo, pues también hay que ser protagonista ahí dirigiendo, ¿verdad? ¿No? Hay que competir. Te van a volar muchas cosas, no vas a tener muchos pleitos con varios. O todavía sigo teniendo con otros que quedaron ahí. Aunque ya no jugué. Se crea mi vaca. No, pero te van a volar muchas cosas, la verdad. ¿Sí? Pero tienes que tener siempre la cabeza fría y haz lo que tú veas que es bueno para el equipo. Si a veces no salen, pues ni modo. O sea, tú diste tu mejor esfuerzo y al final de cuentas en la cancha, los jugadores son los que tienen que rendirnos cuentas a nosotros. No, pero también a veces uno como DT hace a veces un poquito más los cambios y también... Es reconocer, pues, también cuando se avienta cambios a destiempo o antes de, y también es bueno reconocerlo. No, tienes toda la razón. Pero como dijimos hace rato, pero a veces nos damos cuenta demasiado tarde. Ay, la regué. Es que bueno, a veces no la queremos. Si no te equivocaras. Exacto. A veces no lo queremos aceptar en el momento, más bien. Entonces, y ahora, perdón, Vito García. Son buena onda los chicos, dice. ahora los acabo de ver. Los acabo de ver el viernes. Ah, con la tortillería. Los vi. ¿Qué onda ahí? Ahí también me sorprendieron. No, es que. ¿Los bueno, invitaron a dirigir o qué onda ahí? Ahí Ricardo, porque hay varios del Ranger, ¿no? Ricardo el Tata, ahí nos invitó a dirigir a Chore y a mí.
y yo por mi horario de trabajo llego un poquito tarde. Pero sí, ahí estamos echándole la mano y pues también tiene varias razas del Ranger. Ahí sí, hay varias del Ranger. Reforzada con más jóvenes, pues, con mucho más jóvenes también. Sí, te digo que sí lo vi el viernes, sí, me sorprendió verlos ustedes. Ahí también van dos finales perdidas. ¿También esa? No, pues se la tiene que dar, ya va la tercera. ¿Y ahí no te llevas al Maca? No, no quiso. Luego. No quiso. Ay, Maca. Nomás quiere los chucos de lo que es para los gallos. Las tortillas. Sí, pero ahí tiene muchas estrellitas ahí en la tortillería, como no había tocado ver el equipo. Pues sí, pero sí, sí hay varios. Algo de... Sí, de, yo no creí que nos ganaran. No creí que nos ganaran tan fácil el viernes. Pues, digo, pero no, yo no he hecho culpa a un equipo ni que no, simplemente sí les di buen equipo. No, hay veces que sales en tu partido y hay veces que el otro equipo no sale en su momento. No fue tanto así, pues los partidos se juegan para ganarlos, hay que jugarlos y no es tanto así que les ganamos tan fácil, ¿no? Pues también sí dieron competencia, nada más que a veces los goles cayeron de nuestro lado. Y cuando te cae un gol en contra es cuando el otro equipo se empieza a desmotivar. Y más si cae en momentos puntuales. Sí. No, pero, yo de hecho el otro equipo no traigo, yo nomás rimo porque anda jugando mi hijo. Y a quien me dice, grítale, ahí les grito un poquito, pero no lo traigo así porque muchos no conozco yo. Y yo no me meto mucho al fondo. Mucho muchacho. Es que la verdad, todos son de Zapotitlán. Son puros chavos y faltaron como unos 8. Puros, es que la mayoría jugaron en la Copa Jalisco ahora. Y no han ido. Y así platican ellos, pues. Yo no sé, tío, a mí no me consta. Y de que traen buen equipo. Digo, luego, como platicamos hace rato, llegó mi hijo también. Y no es que sea gran cosa, pero también ha cansado, pues venía de colar. Y pues, no, sí, es un desgaste físico mayor allá. Sí, llegó y luego, cámbiate porque vas a jugar. Y a correr un ratito. Y pues anda al medio tiempo y ya no puedo. Dice, estoy cansado. Y luego, me traen como loco estos, dice. Y luego, pues él solo dice, yo no puedo. No, no te preocupes, no, tú echas el mejor esfuerzo. Dije, no. Estamos, no echándole flores, simplemente digo, no, y él no iba a hacer todo. Simplemente se iba a acomodar ahí, se acomodó al segundo tiempo, pero el primero, como el que estaba a centrar con él, ya no fue. Pues se desacomodó la defensa toda. Y ya, o sea, ahorita es como también que... Esa es parte fundamental de la continuidad de un equipo, que vaya yendo los mismos jugadores para que se empiecen a hallar. Porque acá en el Ranger al principio pues íbamos unos partidos, otros, y a la hora de una liguilla pues te costaba trabajo a veces el hallarte con cierta persona, porque ya le tomaste el ritmo a la otra persona. Y la otra persona trae otro ritmo diferente de juego, o hace movimientos diferentes. Sí, y a lo que voy, como dice el Maca, la base, tú tienes también no una base, simplemente no van los jugadores que a lo mejor te desequilibran y llegan. Y tú traes ya un cuadro trayéndolo y dices, voy a sentar a aquel, a este, y para meter esto, pero... Es que no se enoja. No, es que sí, en todos los equipos va a pasar así. Sí. Y ya no te van a regresar. Y ya los otros ya no van a venir, y es cuando ya no te completas. Dices, pues, ¿qué hago? ¿Verdad? Cierto. Pero de repente sí hay jugadores que se pasan, pues, de lanza, ¿verdad? Que, a ver, más de hecho, que todo el torneo lo saca, por ejemplo, un equipo, como dice, que a veces son nosotros y así. Y que, lo que comentabas hace rato, ¿verdad? Que es... Si había estrellas y nada más hacían paro en liguilla, pues entonces, como ya traes tú otro ritmo con otros jugadores, pues ya cuando el otro llega, pues ya no hay entendimiento en el puto fútbol, en el campo, pues. No, es que sí tienes toda la razón ahí, Maca, en eso, pues. Te digo, tú has jugado en varios equipos, tú llegas y tú también te he visto, te he entrenado también, te he dirigido por entrenar dirigido, y también yo sé lo que eres capaz de hacer, pero también sé lo que eres capaz de no hacer cuando no quieres. Porque también depende de eso, o sea, y no lo digo nomás de ti. Hay muchos jugadores que cuando quieren ir a aportar al equipo lo hacen y le vale que eso llore. Pero cuando vas, también como dijeron ustedes, sin ganas y nomás así, nomás. Por cumplir a veces. Pues mejor no vayas. Sí. La verdad, porque se ve uno más mal y hasta los otros los vas a inyectar de esa mala vibra, vamos a decir. Y dices, no, pues no, este viene con unas ganas que no manches. Yo rajándome la llega así, porque sí te he tocado varios sí, partidos así, ¿no? De hecho. Sí, es que sí, esa es la parte que a mí me desespero, me agüita, pues. De que sabes que un jugador te puede rendir más y le exiges y todavía, o sea, piensa que se lo dices en mala onda, pues. Pero cuando tú andas en joda, dices, no, güey, pues mejor, o sea, o hay cambios, ¿eh? Mejor sácame ya. No, sácalo. No, pero a lo que se refiere que
que no haga el pressing igual, pues, o que no haga... Sí. Que no, pues, la presión, o sea, y todo ese pedo. No, no digo, o sea, que lo mejor que le deje la chance a otro que quiere jugar, pues. O sea, yo he dicho, no le hace que se pierda, güey. Pero que no quede por ganas. Porque si hay de repente, pues, de que... ¿Verdad? Y si agüita, pues. Sí, a ver. Te voy a sacar la verdad ahorita. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué te fuiste con ellos, la verdad? ¿De con nosotros? Ey, a ver. Suéltala. Suéltala, sí, suéltala, la verdad. No, pues... Te iba a decir que te iba a preguntar y dijiste que sí vas a decir. No. Por eso te invitaron. Por eso te invité. Si no, te dije, si no, no fueras, ey. Eres el invitado sorpresa. Ey. A ver, di la verdad. Pero no, la amistad nunca termina. Pero di la verdad. Así que tú digas que hubo algún roce o algo personal, yo de mi parte, no, de ellos tampoco lo sentí. No, pues, simplemente me invitaron a otro equipo, ese fue el detalle. Y al final no me fui con el que me invitó, te digo. Entonces, yo soy así, pues, si me invitan y hay la posibilidad, pues jalo. Igual, la próxima temporada, estos güeyes así entre el cotorreo, la pedilla. ¿Qué onda, güey? Pues... Y saben que hay disponibilidad, porque también no todas las camisas se sienten la neta igual. ¿Por qué? Porque, una, el equipo es del bar, pues, siempre, y todo el tiempo jugamos ahí en Wembley, ¿verdad? Entonces, si hay algo chido, pues, me agüité en el momento, pues, porque yo pienso que todos, porque perdimos dos finales seguidas, pues, entonces sí dices, no manches. Y luego como nos sacan en la segunda los dos torneos, entonces sí, pues agüita, pues. Y ellos saben que yo sí me agüitaba, pues, cuando se perdió, pues, porque pues a mí al personal no me gusta perder. Yo quería ganar, sí. Más con este equipo, pues, y con el grupo que está ahorita conformado, pues. Y ahora con la gente que se arrima más, dice, pues, la que más arrima. Sí, pero... Pero está chido porque es lo que te digo, conoces más pero más gente. Pero sí, te voy a decir una cosa, Maca. Te digo, sí, tienes tu sentir, tienes tu idea, está chido. Pero sí te voy a decir una cosa, o sea, si te fijas en el proyecto, desde abajo empezaron, sí. No se han ganado, pero ahí están siempre. A ver, entonces, Pablo, Richard, ¿no fueron campeones? ¿Por qué no te fueron también ustedes? Pero eso es lo que bueno, es un decir, lo que pasa es que a mí me invitaron, pues, o sea, no, pero no pasó nada. De hecho, sí estabas tú ya cuando quedó campeones la sí, que eras. Ah, no, yo estaba en el Vallarta en ese tiempo. Yo ya andaba con Ranger, pero... y ya ellos empiezan así a rimar. ¿Tú estabas rica? No, tampoco. No. Yo ya, se puede decir, ya me tocó ser campeón con ellos, pues. ¿Con Ranger? Ajá, con Ranger. Ok. Pero... pues con el grupo que está ahorita, pues ahora sí que es lo de la camada, porque cuando ellos quedaron campeones, pues era puro, estaba Beta, Saúl Palacios, Talibán, ¿también en el Ranger? Joel, el huevón. Peludo, ahí andaba. El peludo, el marciano, o sea, también era un equipazo, la neta. Entonces, quedó invicto. Ajá, o sea, todo el torneo invicto, la liguilla invicto y goleadas, pues sí. Y, o sea, hicieron un buen papel, la neta. Fíjate. Entonces, ya se arriman ellos, pues ya ahora sí que se puso del pelo. Y sí, estaría más chingón, pues, quedar con ellos. No se ha podido, pues. Pero pues ahí seguimos, pues. No. Y bueno, siguen. Jordan, por el momento. No, pero según lo que estás diciendo, vas a regresar. Ya seguro que estás haciendo. Estás saliendo vuelta, no quiere que se te cierre. ¡Nos estás amenazando, Di! Para sacar el equipo para la otra. ¿Qué puedes decir? Este vato. Estamos platicando serio. Vamos a la Se van a la Uriel y te regresas al Ranger. No, quiero pensar que está todavía la puerta abierta, pues, y pues al final seguimos siendo compas, pues. Sí, pero eso es lo que estaban platicando hace rato, o sea, al final de cuentas, que la amistad siga, que la amistad tiene que seguir, y pues más que nada porque ustedes son de barrio, de ahí de la Cruz Roja, bueno, tú el día de hoy también. Casi lo mismo, pues ahí también. Colinda, ahí pues la Cruz Roja y el somos de los primeros. O sea, hablamos de dos cuadras de diferencia, pues. Oye, sígueme platicando de Moy, ¿por qué no lo jalan a él? ¿Cuál fue Moy? Almoy, el de la Cruz. Ah, don Ramón. Ey. Ya no ha jugado, se me hace, ¿no? Anda en el Vallarta, creo. Porque también es un jugador bueno. Fuiste como más abajo. De hecho, de ese campeonato que te hablo, también andaba Moy. También andaba él. Sí, por eso te digo, o sea, a mí ese es el señor, bueno, no lo voy a decir señor porque nunca le he dicho siempre Moy.
para mí Moy es un jugadorazo, o sea, no manches, y a pesar de la edad que tiene, Pues de hecho también se le ha invitado, pues, pero él, como es, la colonia está como, se puede decir, como partida en dos, pues, los de abajo agarran su cotorreo y los de acá, de hecho los que traían el Ranger eran los de abajo, acá era el Delfines arriba. Ey, los Delfines de Chabotlán. Pues, o sea, sigue pues el cotorreo, pero pues a lo mejor se lleva más con los de abajo, ¿verdad?, que con los de arriba. Por eso es que decide, pues, a lo mejor andar en otro equipo. Mira, tú platícame de ese equipo, del Ranger. No, del no, Delfines. Ah, del Delfines. Ah, no, pues porque también. Porque es del profe, ¿cómo se llama? David. Profe David, es correcto. Porque también ahí jugaste, ¿o no? Sí, ahí también estuvimos jugando en el Delfines. Porque también es un equipo de abajo, también que empezó de abajo. Sí, pues mira, de los que estaban en el Delfines, te los voy a nombrar, así, de los que están ahorita jugando acá. Es el Tili, Hermes, Pablo, el Chato, yo, César. El César, el Owen. ¿Quién más? Edu también ahí jugó, que también estuvo jugando con nosotros. Bueno, son unos... como unos 8 o 9 jugadores que también es que estuvimos en el Ranger últimamente. Entonces también fue una basecita del Delfines de lo que es el Ranger ahorita actualmente, pues. Entonces cuando se enfrenten al Delfines como el Ranger, es como un clásico. Sí, de los chavos de la Premier, ya, sí. De la Premier ya fue. Sí. ¿Y ahí quién ganó? 1-1 quedaron. No, perdón. Bueno, fue empates. Bueno, así es mejor decir, porque si no me vas a hacer tonto. 1-1, 2-2, 3-3. Ah, bueno, ya ves, mira. O sea, ahí sí te entendía. Ah, y pero la veterana no tienen ellos. No, no tienen. De hecho, metieron veteranos. Sí, o sea, ya. Porque no metieron veteranos, salieron. Si hubieran metido un equipo de veteranos, si hubieran seguido ahí. O sea, a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Sí, porque después se queda la misma gente. Ok. O sea, se puede decir que como no hubo ya. O sea, es su papá, es el profe David. ¿Pero los trae el profe o lo trae su hijo este? ¿Cómo se llama? Es Chris y el profe, los dos. ¿Y Chris ya no juega? No. Chris no, pero de todos modos ahí están dirigiendo y echándole ganas también ahí en el. Porque también jugaba bien. También. No, sí, todos seis han jugado. Pero bien. También igual, como todos, o sea, nos fregamos las rodillas ya. Obviamente, sí, es que esas rodillas. Es que sí jugaba bien, o sea, sí me acuerdo que jugaba bien. Yo me más platico pues cotorreo por esos equipos, porque también, Delfines. A mí me acuerdo cuando empezó y también eran equipos de abajo que también perdían y todo, pero se han mantenido, a eso es lo que voy tú, Maca, o sea, se mantienen a pesar de las adversidades que ha tocado, ahí siguen y el equipo se va haciendo más fuerte, tú invitas a uno, luego invita a 20 y la cotorra está chido, va otro y así se van, entonces ya depende de uno como el encargado del equipo, depende muchas veces de uno mantener a los jugadores. No te digo que, le voy a dar esto, le voy a dar, no. Pero a veces el cotorreo y estar a gusto con ellos. O sea, al final de cuentas, sabemos que se acaban los partidos y un refresquito, una chelita, al final de cuentas. Y muchos es lo que quieren a veces, distraerse después de tanta chinga los domingos, entre semana, llegar el domingo y después de jugar, desestrés. De hecho, creo que por eso el equipo este es protagonista, porque por el tiempo que llevan, pues, ya recorrido. Exacto. Entonces, pues, es difícil, pues, de verlos, pues, se puede decir mal, pues, en la tabla, ¿verdad? Porque por el tiempo, pues, que ya traen recorrido ellos desde, entonces ya nomás lo apuntalas y, pues. Pues, eso es lo que voy. Y ya uno jala otro, otro jala otro, y ya se va reforzando y se va acomodando el equipo. Sí, o sea, es parte de, ¿verdad? Exacto. Pero... entonces, el Delfines, se puede decir que era el Ranger, ¿sí, no? Fue a Sira. A ver. Antes por el barrio, pues ya, como te comento, vivíamos en Soli. Y quisimos meter un equipo de Soli, pero ya estaba otro equipo que se llamaba Soli. E hicimos el Real Soli nosotros. Ok. Y ahí nos dirigía el papá, del Champi, de Gerardo. Ajá. Don Primi, él nos dirigía en el Real Soli. Okay. Pero vuelve protagonistas casi siempre también. Pero lo mismo, como caían las liguillas en octubre y las finales en octubre antes. No sé si te acuerdas. Sí. Pues estábamos en la mera edad de echar relajo, ¿verdad? Y la concentración. Callejón, la concentración. Y ya a la hora de la semifinal o final, que llegamos varias también, pues el señor se cansó de que, como 2-3 torneos,
Pues es y que pues sí. no veía seriedad porque estábamos a lo mejor en un momento de echar relajo. De echar nos ganó más el desmadre, se puede decir. Y pues ya se cansó de nosotros y no, yo ya no los voy a dirigir. Y ahí fue cuando el profe David nos dice, voy a volver a meter el Delfines porque lo había descansado. Okay. ¿Qué onda, me echan la mano? No, pues que a esa edad pues quieres jugar nada más. Sí, igual, también lo mismo. O sea, llega, todo el torneo bien y llegaba a liguillas. Y... No manches. Y ya, bueno, eso es lo que nos ha pasado. Y no nomás a equipos, o sea, como este que estamos platicando, no. En varios equipos que yo conozco pasa eso. Sí. O sea, no manches, o sea, yo siempre he dicho eso, o sea, te rajas el queso toda la temporada, güey, para buscar un lugar para la liguilla. Y empieza la liguilla, entonces yo digo, olvídate ya, o sea, descansa antes de que vas a jugar. O sea, ya hazlo por todo el esfuerzo que hiciste atrás. Pero no lo entiendes. En esa época no lo entiendes. Ahorita que ya estamos en veteranos, hay dos, tres que se van todavía de fiesta, sí. Y uno ya como DT le dices, güey, te estoy diciendo que te guardes. y volvemos a lo mismo. Pero ya la mayoría, gracias a Dios, ya la mayoría sí se guardan, pues. Ah, okay. Ya por la edad, por la familia, por varios factores, pues ya se guardan. Es que ya tienes a varios colmilludos, a varios que son muy buenos y ya pasaron muchas cosas y pues, obvio, o sea, tienes que agarrar el rollo tarde que temprano, ojalá, y no sea más tarde que otra cosa. Temprano. Sí, te digo, porque yo sí he visto buenos equipos así, y de chavo, pues, de chavo con mi morro, pues, que lo he seguido en varios equipos, y llega la liguilla y llegan todos como 5 titulares para el perro y los golean y... No, y es cuando no tú dices, manches. Te mueven todo tu plantel que ya tenías o toda tu estrategia que ya tenías, sí. Para empezar, pues lo metes porque tú piensas que viene bien. O te dice, güey, o le preguntas, ¿cómo andas? No, sí. Bien, ando bien. Sí. Y empieza y te empieza a hacer una fiesta por su lado. Un gol, ya cayó un gol, dos goles, tres, y hasta que dices, no, sí la estoy regando, cambio. Exacto. Y ya lo sacas y no, sí, venía bien crudo, me hubieras sacado de antes. Pues te no estoy preguntando que cómo vienes. ¿Sí o no? Sí, es que sí, así es. Y uno de esos era el Maca, pues también que llegaba así medio. No, y de hecho hay unos que saben que van así y lo sacan y todavía se agüitan. Y eso reniegan. Reniegan. Y dices, no, man. Pues es que es un. Ojalá. Saludos a Tili, que lo tenga con los arcos. Ya estaba yo así, bro. Hola, Tili. No, es el Tili también. No. Fíjate, ¿cómo ves jugadores que van pasando el tiempo y los vas cambiando, pues, cómo van cambiando? Y ese Tili yo lo vi igual de siempre. O sea, no le he visto la panda ni nada, siempre estaba así todo Tili. No, pues, la complexión también a veces. Por eso, pero el cuerpo siempre lo he visto igual. Digo, pues, el apodo, Tili. Sí, pues digo, y nosotros, o sea, yo sí cambié un chingo. No hablemos de cambio, dice. Pero sí hemos cambiado así. Digo, pero no, pero la neta, sigan con ese proyecto, échenle. Digo, ya lo difícil fue empezar, y ahorita ya llevan 8 años, dices tú, más o menos. ¿Dónde? ¿Con el Rangers? Ey. Como 4 años. 4 años. Desde que yo estoy dirigiendo como 4 años. Ok, pero fíjate, pero ya ahí va. Sí. Dice mi Maca, dice, no hemos quedado campeones. Pero ahí están. Ya estamos rascándole la puerta. Sí, pues ya. Pero ahí están, o sea, que eso es lo más importante, o sea, llegar a una final, o sea, que duele perderla, entiendo. Pero pues no todo, pero ¿dónde están los otros equipos? No llegaron. Pues sí. Llegaron ustedes y no se dio, que a lo mejor la tenían bien segura que se iban a, porque así oía que iban a ganar. Pero no, pero las finales se juegan, no. Por eso te digo, ahí, pero mira. Y tuvimos varios partidos, pero por circunstancias del destino del 1-0, ¿no? 1-0 que ganó. No, 1-1 y en penales perdimos. Ah, okay. 1-1. Y en penales se fue cuando. Pero si hubo como 3, así que tú dijiste, ¿dónde? No, Pues para empezar, en el partido tuvimos una penal a favor. Sí. Y la fallamos. Y otras pues en el partido claras, más claras también tuvimos. Sí, otras 2-3 jugadas y pues ya cuando dices, es cuando también yo cuando ya se fue el partido dije, pues las más claras no las metimos, ni la penal, dije, ya cuando no te toca algo, pues no te toca, sin caer en el conformismo tampoco, Sí, a veces fíjate cómo, y yo pienso que a todos nos pasa, cuando se acaba el partido te pones a analizar y te pones a pensar y dices, uy, hubiera caído esa, hubieran metido esa, hubieran
Pero desgraciadamente, pues. Pues no cayeron. No cayeron. Pero sí te. Pero es la charla que hace uno cuando está ya acá. Pero si hubiera caído esa, pero no la metiste, pero. Pero pues. Ah, eso sí, festejamos como si hubiéramos caído. Pero, sí. Pero es lo que dice al final él. No, no, no es que. Es que no nada más hubo una, pues. Uh-huh. Fueron varias. No nos tocaba. Sí, del, como el momento que yo me acuerdo, no sé si se acuerdan ustedes, cuando, porque me lo pone en la cara siempre Gonzaga. Siempre cuando hubo el campeón de campeones que jugamos en Santa Rosa. Ah, que le ganamos al Farmacias. Que, ey. Todo lo venía dirigiendo, ¿no? Ey. Pero que nosotros estábamos fum, atacando todo el partido, dice el Gonzaga. Pues estaba el video, pero no más allá. Y el segundo tiempo, pero del otro lado. Y el segundo tiempo de acá, pero. Con un sillón. No. No, pero siempre que cotorreamos, se acuerda él. Dice, pero mira, te ganamos. Sí. En penales. Y en penales. Y le dije, y en pues. En ese tiempo, pues, Omarcito estaba en su mero apogeo. Baldo acababa de llegar. Pues traía un cuadrazo, era pues la base del Rocha. Traía, no, todavía no era la Rocha. No, bueno, Rocha, pero de ahí se formó la. De ahí se fueron todos a Rocha, Pero traía un equipo pasado, también no, sí, traía el. Todos volaban. El Fito también andaba. El Fito arriba delantero. El Chelis andaba también. Traía el la Mali Chula. Mal y mató por las bandas, los traías al Chula también. No, o sea, traía un equipazazo de miedo. Sí. Pero fíjate, o sea, lo que voy a decir es eso, pero no supimos, cayó. Supimos contener los ataques desde. Y al último en penales, fíjate, nos gana. Los ganamos. Te digo, pero. Ahí todavía jugaba. Pero yo nunca. Digo, me pongo, o sea, ¿cómo te puedes? No me gusta recordar porque, como dije ahorita, o sea, ya. Ah, no, pasó, es vivir del pasado también a veces. O sea, no, ya, pues sí, pero pues duele, como ese duele. ¿Cómo ese duele? Y más cuando te digo que me encuentro en Gonzaga, luego platicamos o algo y me dice, ¿te acuerdas? Ahí tengo el video. No sé qué me dijo que tenía el video, no sé qué. Lo tenemos, el profe lo tiene en CD. Y dije, no, güey, pásamelo. Y dijo, un día te lo puedo prestar. Pero pues ya ahorita, ¿dónde lo voy a poner ya? Lo puedes cargar una memoria. ¿Ah, sí? No, pero ¿para qué? Para ver cómo sufro. Volver a renegar, volver. No, para que recuerdes. A ver, mi Richard. Tus ideas que tienes ahorita para el futuro, a ver qué planes. Hablando planes, futbolísticamente. Bueno, yo primeramente, Dios que me permite terminar este año futbolístico bien, y yo creo que sí le voy a dar las gracias al fútbol ya por un ratito, porque tenemos por ahí otros planes en cuanto a familia. Okay. Entonces salimos este torneo con el Ranger, y en cuanto a domingos yo creo que ya no. Okay. Sábado si hay chance, pues bueno, porque ya ves que somos malos pero picados. O sea, no, pero y pues sí, va a haber uno más de un equipo que te va a buscar para los sábados. Sí, no, ahí estamos, de hecho estamos jugando ahí en un equipo aquí que se llama Tec Tolteca. Aquí los sábados, y estábamos yendo con Saúl a apoyarlos también allá en el Tolimán. Okay. ¿Verdad? Y por ahí también estábamos yendo a Sayula a jugar. Oh, pero... Ya eres de los que roban, ya para. No, ¿qué pasó? Oh, no, yes. No, vamos y aportamos. Nuestro granito de arena. Y me dan para los tres. Pero... No, no, yo. Ya no, para no, la casa, yo nomás le digo así y me volteo. Así. No, pero qué bueno que a pesar de que pero sí, ya los domingos sí, yo creo que vamos a colgar ya los tenis y ya nada más los sábados, primero Dios, ¿cómo ves? A ver, esa pregunta, fíjate, quiero que me la respondas bien. ¿Qué se siente que tu papá sea tu papá? Ah, no, ¿cómo el chiste? Oh, ¡ay, te apoyo más que a la no te creas! ¡No, qué malo, no, no sé, porque no. Es porque no es tu papá. No, ¿qué se siente que a tu edad, o sea, no por decir que es viejísimo, no, pero que te sigan apoyando, o sea, eso es lo que yo... No, es pues mi pregunta, es que, sí, o sea, porque realmente a veces dice uno, porque está joven y le echa el fuá, a él lo hay que apoyarlo un poquito, pero... ¿Qué sensación te da a ti que decir, como diciendo, todavía, bueno, así yo lo siento, todavía sí les mendigo, ahí te va? No, bueno, no tanto, sí, pero puede, sí, puede. Obviamente, no, es que uno va y, bueno, por ejemplo, acá yo recibí la invitación, me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto, uh-huh. así, asado, echando la mano y todo, y obviamente, pues, a uno no le cae nada mal, porque como tiene uno varios gastos, dice, uh-huh. pues, bueno, va, estás haciendo algo por lo que te dan también algo poquito, uh-huh. en agradecimiento, pero también es un arma de dos filos, Fito. Tú no puedes agarrar un 5 si no vas a dejar todo en la cancha. Y si no vas a hacer la diferencia. Si no, mejor ni vayas, yo siempre he dicho. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, por esa razón,
si vas a agarrar un 5, tienes que ser la diferencia, tienes que ser alguien completamente diferente ahí en la cancha, ¿verdad? Porque imagínate, los de fuera llegan y, ah, trajiste este vale, pues no manches, no traen, ahora sí que no traen nada, ¿verdad? ¿Cómo? Por esa razón, es una responsabilidad. No, y sí, cierto. La gente es más sincera, pues si algo. No, ya te lo dicen en tu cara, ¿sabes qué? Así, ¿sabes? Sí, fíjate, sí es cierto, bueno, yo quiero que lo tomen como consejo lo que dijo Rica, tiene todísima razón, porque aquí en Guzmán estamos llenos de chavos, de que vamos nomás, bueno, vamos ya, van, nomás por el billete, la verdad, está bien, yo no estoy peleado con que les den billete, pero échenle. No, tienes que ser responsable, a lo mejor desde... Gánate esos 20 pesos que te van a dar. No, tienes que ser a lo mejor desde el primero en llegar. Uh-huh. Poner el ejemplo. No pelear, estar calladito siempre, relax, y poniendo el ejemplo en la cancha, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que se van juntando y pues por eso también es de pensárselo. Pero sí, todo bien. ¿Tú no eres ahorita auxiliar de tu carnal? ¿Auxiliar? ¿Eh? Obviamente, pues sí, ahí estamos echándole ganas. Te iba a invitar para el domingo conmigo de auxiliar. ¿De auxiliar? Bueno, las dos de cuando da chance. No, pero te vas a retirar ya de las canchas de jugar. No, de todo ya. Ah, entonces no. Entonces siempre no. No, no, pero no, qué bueno que das ese punto de vista, porque es muy importante, la verdad. ¿Algún otro consejo más que le quieras dar a los jóvenes? No, pues que nada, tú digas que sean disciplinados, que obedezcan a sus papás. ¿Qué más puedo decir? No, es que ahorita la juventud ahorita está ahí. Futbolísticamente, ¿verdad? O sea, futbolísticamente, algún consejo para ellos. Pues que le echen ganas, que siempre sean comprometidos con el fútbol, que es muy bonito, te da muchas retribuciones, te hace tener buenas amistades, y obviamente si les dan un pesito o dos para que se tomen un refresquito o algo, sean agradecidos con las personas que a lo mejor no sabemos el esfuerzo que hacen para poderte otorgar ese dinerito que te dan, ¿verdad? Porque muchas veces no manches, me ha tocado ver allá, juntan la vaquita entre varios y digo, no, espérate, aguanta, ¿eh? Pero no sabemos de qué se están quitando ellos para podértelo dar a ti, y por esa razón, tienes tú que dejar todo por completo en la cancha. Entonces, ser responsables, y pues no ser grilleros. ¿Qué más? No, fíjate que es otro punto también, lo recalco porque sí es cierto, o sea, yo había pensado, nunca lo había dicho lo que tú dijiste, pero sí. Te llega a veces cosas en la mente, pero después se te olvida. Ya, estando uno viejito, se te olvida. Pero sí es cierto lo que dice Ricardo. Tiene toda la razón lo que dice, y la neta, pues es... Las palabras que dices es una persona centrada, la neta, y mis respetos. Porque sí, haz de cuenta, tú vas a un equipo que a lo mejor es de baja tabla, pero quiere que el equipo esté bien. Vaya mejor. Entonces él quiere invertirle 20, 30 pesitos, pero las personas lo van a agarrar chido, qué chido, pero no sabes si esos 20, 30 pesos a él le van a hacer falta en la semana para la comida, sí, para la familia. Para la comida o para los zapatos, ¿vale? O a lo mejor para un gustito de que hay familias, o habemos familias que pues a lo mejor una vez a la semana sales a cenar con la familia afuera, uh-huh. Y a lo mejor ya con eso que vas a dar, chin, pues ya no voy a sacar a lo mejor a mis hijos a cenar, o ya esto lo tenía destinado para mis papás. Uh-huh. O para la novia, no sé, X cosa, ¿verdad? Pero lo te privas de eso por dárselo a lo mejor a la persona que te está ayudando en el equipo de fútbol. Y entonces, pues, todavía, no sé, llegar ebrio, llevar tarde, no sé, X cosa. Sí, bueno, a lo que quiero dar a entender que sean responsables y gánense ese dinerito, pero gánenselo bien y vayan a ayudar al equipo. Sí, no lo perjudiquen, lo vayan a ayudarlo. Que más que eso, ¿verdad? A ver, mi Maca, vamos contigo, mijo, a ver. ¿Qué onda? A ver, ¿algún consejito para los chavos, mijo? Porque tú también has vivido muchas cosas, muchas... No, por eso has jugado en muchos equipos. Y has visto muchas cosas y conoces muchos chavos. Y también te han nacido, ha dado lana también a ti. Entonces... Sí, pues es prácticamente lo que dice Rica, ¿no? Pues es la palabra, pues, lo que muchos... utilizan, la te van a robar. Porque sí me ha tocado talachero más, ¿cómo dicen? Me ha tocado mirar sí compitas, pues, que de repente van y si no man. A mí sí me han dado, pues, uh-huh. La neta, para que decirle que no, que zapatitos, que palchesco y la chingada. Pero trato, pues, de desquitarlos, pues, o sea, o echándole ganas, pues.
pues es lo prácticamente lo que dijo Rica, pues mejor de eso a hacer esas, para mí son mamadas. La neta, ¿por qué? Porque si se agüitan, pues lo que eso es prácticamente es eso lo que están diciendo. Uno se deslinda de lana que se puede ocupar, y para que vayan y hagan esas cosas, pues no se vale, pues. Entonces, y aparte la palabra lo dice, refuerzo. O sea, tienes que hacer diferencia. Y si no, pues mejor cállate, ¿no? neta. No, es que sí, me río porque tienes razón. Confianza, pues, tienes que mostrarlo. Entonces, es mi punto de vista, no sé, quizás esté equivocado. Pero es respetable la punto de vista de cada uno. Sí. Porque no todos pensamos igual, imagínate, pensamos igual todos. Pues el mundo estaría aburridísimo. Pero sí, viéndolo así de ese lado, pues sí. Pues si van a hacer eso, echarle ganas. Pero de menos hacer diferente. O lo que decía yo hace rato, lo que dijo Pablo, a lo mejor no es tu día, pero que no quede por ganas, pues. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo? Entonces, ahorita en el Ranger, ¿estás echándole ganas o nomás por...? No estoy en el Ranger. A ver, di la verdad. No, pues siento que le estoy echando ganas. Ya sería que es en el punto de vista, ¿no? Eso. Yo siento que estoy aportando, pues. No, es que sí, ya, pues es que no, y tienes que, porque quiero pensar que eres de los más jóvenes. Pues no te creas. No, es de los más jóvenes. Pues entonces tienes que darle más. No, sí, tratamos de ir a hacer diferencia, que es a lo que me invitaron. Y pues ya ellos tendrán que dar su punto de vista, ¿no? Pero tú sigue así, nomás sí. Te sigue así jugando, porque la neta le echas ganas y tienes con qué, nomás a veces eres medio fallón, pero bueno, pero es como todo, ¿no? O sea, pues es parte de, uno no quiere fallarlo. Pero bueno, te doy, como dices, mi punto de vista, pero hay que ser sincero. Y es, o sea, y es válido, siempre te lo he dicho también, ¿sí? No, le echas un chingo ganas y eres bueno, pero pues a veces las cosas no se te dan. Sí. Hasta tú dices, pues sí. Sobre todo para que le caiga el balón solo. Siempre está yendo. Ey. Delantero. Una cosa, a lo mejor que no la mete y todo. No es porque no quiera, pero siempre está ahí en ese. Pero tienes una suerte, la neta, mijo. Pues es lo que dicen ellos, pues. Quisiera tener a los gallos. No es suerte, pues. Aparte es suerte, pero también el mismo, pues, proceso del fútbol que uno, el recorrido, pues, que lleva uno ya jugando, te hace, pues, ubicarte, pues. Estar ahí si tú quieres. No de cazagol, ¿verdad? Pero estar ahí, pues, en el puto donde tú dices, aquí va a caer el pinche balón. Y cae, pues. ¿Crees? ¿Tú qué crees? ¿Que es fuerte o crees lo que está diciendo el Maca? Suerte, ¿no? No fuerte. Suerte, pues. Pues yo digo que el goleador hay veces, por más que son rachas, ¿no? Porque en todos los equipos de fútbol siempre se ha visto que hay veces por más que intentan, la meten y pasan malas rachas, y hay veces otras que... Aunque no quieras, como el chanfle. Estás volteando, saludando, gol. Hasta con la nuca y todo lo metes. Sí, o sea, es parte de, ¿no? Pero obviamente debes de estar ahí para intentarlo. Sí. Pues si no, pues, ¿de qué se trata? Sí. A ver, mi Pablito. A ver, qué grafito. Necesitamos, contigo yo tengo más charla porque, pues, sí, la verdad, es interesante todo eso, lo que has vivido como jugador, ahora como encargado de equipos. Y yo platico un poco más contigo, me voy contigo más porque ellos no lo han vivido así, lo que hemos vivido nosotros como futbolistas, como encargados del equipo. ¿Sí? Entonces, ese papel que ya traes es muy difícil. Y vuelvo y repito, nos vamos a llevar enemigos, nos vamos a traer enemigos y amigos y todo, no lo vamos a querer bien a la mayoría y todo eso. Pero yo quiero que tú des tu mayor esfuerzo y a veces, sí, si él te da un consejo, si Maca te da un consejo, punto de vista, pues, tómalos, pero también tú también céntrate en tus cosas, también las tuyas. O sea, pero no te encierres también tanto en las tuyas, ¿verdad? Porque también... Sí, es tener una mente amplia en cuestión de saber discernir y saber aprovechar los puntos de vista que te dijo cada persona para de ahí sacar lo que tú crees que te hace bien para ti, para tu vida y para... desde tu vida y desde el fútbol, ¿no? Es a lo que te refieres, ¿no? Sí. Sí, y luego aparte, es muy difícil... diferente, pues, dirigir a un equipo de ya veteranos a un equipo de más chavos. Que los veteranos a veces no les puedes decir nada porque ya supuestamente ya saben todo y todo. Entonces, uno les dice lo que ve afuera.
ya ellos si no lo toman bien o piensan que no está bien, pues entonces pues uno dice, bueno, yo tengo mi punto de vista, y es donde vienen ya la controversia, pues. Acá era, bueno, en ese punto de vista que dices, fíjate que sí les digo a todos, pues, porque muchos piensan que, ah, no le digo nada a Rica, no le digo nada a Hermes, no le digo nada a Hugo. Porque son amigos. Porque son mis compas, ¿ah? O nomás me ensaño con unos. No, yo trato de ser así bien objetivo con todos. Si Rica a veces está haciendo un recorrido mal, o se está yendo mucho, porque ahorita lo estamos habilitando más de contención en la segunda. Okay. Si se va mucho, y varias veces le he dicho, Rica, traes marca atrás, ya no te muevas mucho, quedas tú plantado y el otro que quede libre. Uh-huh. Con Hermes también. Hermes, este recorrido o el recorte de siempre, no me lo hagas. O a la segura, la reviéntala. Uh-huh. Pues yo fíjate que siento la confianza con todos de poderles decir, pero también cuenta mucho la forma en la que se los digas, Fito. Sí. Porque si le llegas gritando, pero mejor yo soy de las personas que le llego con el ejemplo. Mira, si la sacas a la primera, se acaba el problema. Es esa jugada que nos llegaron, que mejor no cayó en gol, o quizás llegó a caer en gol. Si le digo, mira, si hubiera reventado, no pasa nada, ahí se termina todo. Y trato a veces de hablar con un ejemplo, pues antes de que un regaño. Okay. Siempre trato de, y simplemente con todo bien respetuoso. Y como dices tú, es que es casi en la segunda, pues casi todos son más grandes, pues. Pero siento que hay la confianza, porque eso, para empezar, es un equipo de amigos, y hay la confianza para decirnos las cosas que quedan en el campo, y ahí se quedan en el campo. Sí. Pero también sin que sea cargado con una sola persona, pues. Porque si la regó, no sé, lateral, pero antes del lateral lo agarraron porque el contención la regó. O pues ahí va el regaño, va compartido, porque a ver, contención, si la perdiste ahí o no me hubieras hecho ese recorte, ya me agarraron al lateral. Va compartido ahí, pues. Sí, y lo importante es lo que dices tú, o sea, que te hacen caso y hay diálogo, y eso es muy importante. Antes, ya casi nos vamos a ir, pero antes yo quiero un tema tomarlo, y me lo van a decir ustedes, cada uno va a dar su punto de vista. Yo quiero porque para la semana que viene tengo un programa muy importante. Como dicen ustedes, no, cada programa es importante, pero a lo que voy a hablar la semana que viene es importante. ¿A qué voy? Es sobre el arbitraje. Voy a tener una persona del arbitraje que se va a poner bueno. Entonces yo quiero que me des, todos me van a dar su punto de vista. ¿Qué piensas o cómo ves tú el arbitraje? Tú que estás en la Guzmanense, sí. Porque yo te puedo decir de la Constituyente, pero tú que estás en la Guzmanense, porque sabemos que hay varias, ¿cómo? Varios colegios de árbitros. Sí. Mira, sabes que con los árbitros no me gusta casi meterme, porque siento que a veces los hacemos más protagonistas de lo que deberían de ser, porque ellos su chamba es a veces pitar, pero a veces es cierto, es más cargado para un lado o con ciertos equipos. Pero el arbitraje siento que lo estamos dejando olvidado, porque a veces, no sé, a lo mejor nunca me he calado de árbitro, puedo a lo mejor un día calarme de árbitro y a lo mejor sí me gusta pitar y me gusta hasta decirles a las personas, pues por eso te marcó esto y esto, tener un poco más de diálogo, porque ahorita los árbitros que hay, le dices algo y no les puedes decir ya nada. Te están amonestando y te están expulsando toda la banca. Y si ese tema va a estar bueno, porque sí es muy delicado. Y más aquí, sí, no te siento que en Guzmán es muy delicado, porque me ha tocado pues jugar en Zapotiltic, jugar en Gómez, San Andrés. Y allá a lo mejor son un poquito más accesibles los árbitros, porque sí te dejan hasta decirles un poquito, hasta exaltarte un poquito con ellos, entrar en una discusión. Y no son tanto como aquí, pues que le dice poquito y ya te están amonestando. Es que yo quiero que sean los árbitros un poco más de diálogo, que te dejen soltarte un poquito más en decir las cosas, porque sí tiene razón y lo han visto ustedes. No le puedes decir ya nada, árbitro, las dejaste ya, oye, árbitro, no es esto, porque ahí vienen y, amarilla, ¿para dónde me vas? Oye, pues nomás te estás dando un punto de vista, aguántame. Ya la traen con ciertos jugadores de cada equipo, ya los tienen bien ubicados, y a la primera que le está haciendo, la amonesta, y antes le dieron un patadón a tu jugador, y la patada, te marcaban la falta, pero el patadón que quizás fue mala leche,
no le sacaron nada. Exactamente. Y se preocupan más ellos por el que no le digas nada, uh-huh, que por la integridad del jugador que le están dando una patada. Exacto, o sea, ese es lo que voy. Y ese tema, te digo, que la semana que viene ese tema va a estar buenísimo. Uh-huh. Entonces, por eso quise ahorita entrar un poquito de eso. Como para ir entrando a la... El entrenador. Exacto. Lo que va a estar... A ver, Maca, ¿a ti no te llamó la atención de...? De ¿No te ha llamado la atención de ser árbitro? No, te digo porque hay mucho... No, es que sí, o sea, puede que... Mira, para mí... ¿Te puedo dar los precios que están pagando? Ese tema para mí sí también es un poquito importante porque es como el fútbol para mí, el arbitraje. Uh-huh. Hay buenos y unos no tanto, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, eso que dice Pablo sí es cierto. Tratan, ahorita hay, para mí son contados los que tratan de ser ellos los que andan jugando, pues. Uh-huh. O sea, ellos son los que mandan y tienen la autoridad, voy de acuerdo y todo. Pero sí hay de esas veces que se cargan, pues, como él dice, para un lado, o que jugadores que ya traen, que este güey juega así. Y ahí están, pues, jodiéndolo, pues, para quizás para hacerlo. Ajá. Uh-huh. Sí. Y a veces, yo lo he hecho, tontamente cae uno, pues. Sí. Yo les he dicho. Yo sí les he dicho. Güey, yo no soy chillón ni tampoco, uh-huh, no me considero un jugador cochino, pues, o puerco. Okay. Y es lo que te digo, tratan, aunque no cometas faltas, pero te hacen, pues, te caer, encaran, pues, ajá. Y entonces sí es un tema para mí medio gacho por ese lado, porque hay árbitros, no voy a decir nombres, pero que, oye, güey, No, nos vamos a decir el otro. Está viejito, ¿no? Que tienes hasta diálogo chido, güey. O sea, llegas y... Oye, güey. Sí, o sea, sí te entiendo. Hasta lo testereas. Oye, güey, fíjate que esa jugada la miré así. O allá me le pegaron y no, así. Y hay diálogo, pues. Ah, no la miré, pero... No la vi. Ajá, y se lleva el partido chido, güey. O a lo mejor te sigue la corriente, pero tú te sientes a gusto. Ajá, sí, de menos te escuchó. Pero hay unos que vas y te... Aunque te dé la vida. Y nomás lo tienes así. No, todavía no hablas y ya te... Y no te me acerques. No, y es más... Es por el COVID. Te no te es sí, porque si no te descubre bocas, ¿cómo? Sí. Ese es el punto, pues, para mí. Uh-huh. Pero sí, hay unos buenos, para mí, uno no tanto. A ver, mi Richard. A ver, vas a decir un poco del arbitraje, pero... hemos visto... que no hay juventud en el arbitraje. No, pues es que... O sea, también ese... Pues ya ni en el fútbol, seamos sinceros. No, sí, fútbol sí. Si te pones a ver, ahí sí te voy a contradecir, porque no, si te pones a ver, tú salte de tu confort de ciudad, de la veterana, vete a ver a la juvenil. Viene la juvenil fuertísima. Sí, pero... ¿Y siempre estaba la juvenil? Siempre. ¿Pero cuántos equipos de ahí suben a una liga más? Porque antes había... Segunda de Dominical, estaba la juvenil dominical, segunda dominical, esa fue la que hizo segunda, la primera y la especial. La que era la especial. Uh-huh. Y ahí no había veteranos porque casi no la metían en el rol. Fíjate, cuatro categorías diferentes que ya desaparecieron, ya no más queda la premier. Y las demás. Pero ¿sabes dónde aguantan todos los chavos? Me costó. ¿No? No, pues, no, de que hay juventud de jugando sí hay, porque por ejemplo todas las escuelas de Atlas y de las escuelitas de los sábados, pues también ¿dónde se van los chavos a jugar? Uh-huh. Siguen jugando, ¿me entiendes? Ni modo que sí, a lo mejor son un poquito más desorganizados en que no tengan tanta responsabilidad como por la dominical, pero todos siguen jugando los chavos, sí. Siguen jugando. De hecho, digo, nos desviamos un poquito del tema del árbitro, pero sí. También es importante. De hecho, ya varios que ya van a salir su etapa de juveniles, se puede decir, ya salen. De hecho, ya varios me han pedido chance en el equipo en el que tengo yo de Alas. No, siguen jugando. Y eso es lo que tú le das continuidad, pero sí, exacto. Hay veces que esos proyectos de esos chavos, o quizás son buenos chavos, y ya no le dan continuidad. Pues a lo mejor también, no sé, ¿no? Pero lo que podría hacer falta es también promover el arbitraje también entre los jóvenes. Te estoy diciendo que a lo mejor los diferentes colegios de árbitros digan, ¿sabes qué onda? Pues necesitamos nueva sangre también nosotros, por consecuencia hay que lanzar una convocatoria,
aparte de que se van a echar una lanita a la bolsa, pues bueno, van a ir aprendiendo y cosas por el estilo, ¿no? Podría ser una dinámica, sí, sí. Porque al fin y al cabo vemos, permíteme, poquito, Fito, vemos al árbitro. Ajá. Y la verdad también hay que reconocer que es un trabajo bien difícil, dificilísimo. Mira, vas a quedar bien con los que ganaron, y más o menos, y con los que perdieron, tú, es no te peor. Van a querer ni ver. Entonces, es difícil también, o sea, es difícil, y por consecuencia, pues hay que respetarlos también a los árbitros. Sí. Hay veces, bueno, ahorita uno piensa así, pero que cuando estás jugando, árbitro. Sí, o sea. Pero ya que pasa un poquito las aguas, ya que se bajan un poquito las aguas, pues la verdad es muy difícil. Entonces también hay que respetarlos a los árbitros. Sí, sí, te entiendo todo eso que está diciendo. Y sí, ocupamos, porque también yo tengo equipo, ocupamos gente joven en el arbitraje, porque ya ahorita, quieras o no, ya la gente grande ya no te puede correr, ya no te puede hacer el recorrido, exacto. Entonces, ya si algo le dices, como dice el Maca, si algo le dices, no, yo vi, está bien. Ya. No, mira, yo hace como unos 22 días me invitaron a pitar a un partido amistoso ahí en el Tecnológico. Fue un viernes. Entonces le dije, órale, va. Y ya, pues ahí está, me dieron un silbato y no traía tarjetas ni nada, hasta eso el juego. Sí. No se juega. No. Relax, ¿no? Lo llevé bien. No, a lo que voy es esto. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Porque en el primer tiempo estuvo relax y todo, 2-3 fuera de lugares y todo. Trataba de estar lo más cerca de la jugada y todo. Pero es difícil. En el segundo tiempo se puso ya más ríspido. Había jugadores que te reclamaban más. Y por más que les explicaba, les decían, no sabes qué onda, es que así fue la situación y todo. De todos modos se ponen bien fighter. Y sí. Eso que somos compa. Sí, ahora imagínate con un árbitro que no conoce. Te digo, o sea, sí. Y fue cuando me pensé y dije, no, espérate, ser árbitro es dificilísimo también. Entonces, pues hay que también darle su voto de confianza a los árbitros, su voto a favor. Y a los nuevos también que van entrando. Porque mira, me llegó un comentario de un amigo que entró a pitar en una escuela de árbitro, no me acuerdo cuál. Y a lo mejor sí, pero no la quiero decir. Pero se metió a querer pitar y empezaron a decir, los mismos árbitros a criticarlo, fue su primer partido, decirle muchas cosas. Y a mí me dijo, Fito, o sea, ¿crees que es justo? Dice, yo vengo y en vez de que me apoyen para seguir adelante, exacto, me tiran, me dan por la espalda y todo. Y es que los árbitros se pueden equivocar porque también son seres humanos, Fito, ¿me entiendes? Y no está grande la persona esa, o sea, está joven. Entonces yo digo, en vez de que lo apoyen, porque no hay sangre nueva para los arbitrajes, y mira. Que va saliendo. Mira, ayer fui al Rappi a jugar. Ey. Y uno de los árbitros conocidos de ahí, mis respetos para los árbitros. A lo mejor piensan que yo les digo algo. Uh-huh. Yo siempre les reclamo ahí en el Rappi cuando hay chance de reclamarles, pero pues en buena onda. Uh-huh. Sin ofender ni nada. Me dieron un patadón, Fito, pero patadón, así que tras. Y a lo mejor no la marcó como dijo, pues nunca se cae, ya está guaseando. No, y me quedé un rato, y nomás porque traía bien vendados los tobillos, y no, yo creo que más un esguince el bal. Le dije, oye, ¿qué onda? Le dije, traigo malo, ¿qué onda? Pero pues así de, ¿por qué no me la pitaste? El punto principal es los árbitros también se equivocan, o sea, y también hay que uno ver, pues si se equivocaron, pues ya, se equivocaron, no pasa nada, ¿verdad? No es de que los agarre uno de con saña todo el rato. Sí. Obviamente, también como dijeron, hay hábitos que mientras más les dicen, más te agarran. No, fíjate, nos desviamos un poquito en el tema del arbitraje por eso, pues porque también es importante en el fútbol, ¿no? O sea, vemos que también como equiperos y como futbolistas, pues el arbitraje es muy importante. Exactamente. Si no hubiera fútbol, pues porque prácticamente van de la mano los dos. Exactamente, y ya la semana que viene vamos a tener una persona importante. Para mí ha sido importante en el fútbol, el árbitro, que sigue activo todavía, la persona esa. Va a venir y vamos a tener muchos puntos de vista. Y pues me dijo que quería venir, vamos a ver qué trae. Ok. Y entonces vamos a platicar. Vamos a platicar ahí. Ahí les encargo que vean, porque sí va a estar queremos hablar de eso, de todo lo que ha pasado en el arbitraje, por qué no se ha podido evolucionar el arbitraje, qué es lo que lo detiene. ¿Qué onda? O sea, ¿qué parte de todo eso? ¿Verdad? Bueno, pues pienso que sería ya pues hora de retirarnos. Chavos, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, les agradezco muchísimo. Ojalá y hayan estado a gusto en la plática, en el cotorreo. Te digo, más que nada de futbolistas, son mis amigos. Ante todo. Ante todo, son mis amigos y siempre les voy a estar agradecido
a todos por su amistad. Y saben que cuentan con un amigo aquí. Y cuando quieran, aquí estamos. Gracias, gracias, igualmente. ¿Verdad? Y pues saludos a alguien antes de que se vayan. Un saludo ahí a todos los del Ranger que se la habitan en la cachimba. Enrique, saludo, ¿bien? A mi familia. Así es. Igual, bueno, a mi familia, le digo, pues gracias, no, Aurelio, no, de Kevin, Aurelio. No, a toda mi familia un saludo. Sí. Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos para el lunes, si Dios quiere. Y no se pierdan el programa. El lunes creo que es un programa muy bueno. Y el miércoles también, es lo que estamos platicando ahorita. Todos son buenos, pero bueno. Pero, ¿verdad? Bueno, nos vemos y nos vemos hasta el lunes, si Dios quiere. Por algo pasan las cosas.